¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Vamos a acomodar este show, Ay, ay, ay. ¡Hello, Isaías! La primera reacción son Gabriel Hongo, Luis Rodrigo. Saluditos, saludotes, crack de crux. Crack de crux, hola. ¡Saludotes, Eric! ¡Hola, Bisu! ¡Bonito sabadaba! ¡No, hombre, ese fosforito! ¡Te amo con toda mi alma, fosforito! ¡Saludos! ¡Hola, Luis Guerrero! ¡Gerardo! ¡Saludos! ¡Denilson! ¡Hola, Crayola! ¿Cómo estás? ¡Carsanto! ¡Saludos! ¡Hola, Manjiro! ¡Ya andamos aquí, amigos! ¡Ya estamos aquí! ¡Adivinen qué! ¡Ay, hoy vi a mi amiga de la secundaria, amigos! Ahorita les cuento chismecito. A ver. Vamos a acomodar la handcam toda chueca. Toda chuequilla. Ahí está, ahí está. Ahí está. Listo, calisto. A ver. Ay, se ve mi cuarto de fondo. Hola, José Rivera, saludos. Ángel Velázquez, salúdates. Estamos listos para la acción del día de hoy. ¡Saludos, Diego Martes! ¡Mi Dieguito preciosísimo! ¡Saludos! ¡Hi, Neil! ¡Saludos para Puerto Rico! ¡Brian! ¡Saludos para la CDMX! ¡Miren! Hoy me hice un té para la garganta. ¡Sí, Davidcito! ¡Estamos en el top 48! ¡Mira! Estamos top 48 con la Koshka. Ay, aquí medio tapo, miren, ahí se ve. Ahí está, ahí está. ¿Se ve chido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿En qué momento llegamos al top? No sé, y eso que no jugamos tanto, miren, que si le metiéramos vicio, otra cosa podría ser. Otra cosa podría ser, miren, 89. 289. O sea, es por muy poquito que nos ganan. Está chido, está chido. Pues miren... está bien, yo digo. Ah, miren, ¿quién otra picafresa? Feliz, ay. Ya. ¡Saludos, Dieguito! ¡William! ¡Rodríguez! ¡Hello, hello! ¡Hello, hello! Vamos a ponernos los poderosísimos del Free Fire. Firing Range. Oiga, ¿por qué tengo dedales del Free Fire? Ah, creo que ya me acordé. Oye, sí, los tengo aquí. Nunca me pregunté por qué tenía los del Free Fire. Hola, Olivares, salúdates. Perdóname por esa cachetada. Pero no puede ser. ¿Cómo te voy a cachetear con una picafresa? Diego, cachetada es de por la mano. Cache de mano. Ya estés en su corazón rojo. Es cache de cachete, ¿verdad? No, entonces sí tenías razón. Muchas gracias, Master. Jenner, ¿qué me enviaste? Ya no escuché. ¡Ah, fue mi Dieguito! ¡Gracias, Dieguito! ¡Muchas gracias, Master! Camilito, corazoncito, corazonzote. ¡Ay! ¡Que ya empezó muy rápido! ¡No! ¡No me puse la Koshka, vato! Me dejé la Ritec de los PvPs de ayer. ¡Saludos, mi Jainer precioso! Muy bien, aquí andamos. ¡Saludos, Snyder, al Dairecito! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡Uy! Diego Nicolás se rifó con 50 estrellitas. Ahí, ¿no? Hola. Oye, veo cosas. ¡Nicolás! Gracias por esas estrellas. Thank you very much. To the moon and back. Empezamos rápido. Empezamos de a velocistas. No manches. Saludos, Anthony. William. Gersam. Saludotes, crack de cracks. Ángel Yamel. Que mi equipo fue a... Iba, va a lo que va. Mi equipo fue a plantar de una. Mi equipo no se anda con cosillas tontillas. Qué buena, rifados. Traemos la Ritec. ¡Ay! No me echo chiquita. Se rifó con 99 estrellotas. Ahí estamos. Ya estamos modo chiquitas. Muchas gracias, SG, por esas 99 corazoncito, corazonzote. Saludos, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Saludos.
A ver, déjenme hago más para abajo esta. Que igual casi ni se ve la handcam. Solo es para que vean que sí son mis manos. Uy. Osmar Palaj Miranda se rifó con 30 estrellotas. A ver, cuenta por qué tienes dedales del Free Fire. JS. Los dedales del Free Fire. ¡No! ¡Me van a funar! ¡Ah, qué buena! ¡No! ¡No me funen! ¡No me funen, por favor! ¡Saludos, Williamcito! ¡Sed! ¡Saludotes! Dice, mentira, esas no son sus manos. Es que, ¿se acuerdan cuando empecé a hacer los directos? Se rifó con y no tenía handcam. Me decía, no, no estás jugando tú y así. ¡Kevin! ¡Gracias por esos 75! Corazoncito, corazonzote. Love you. Love you to the moon and back. Prensa. Tenemos la Ritec. Está, o sea, está buena, pero está muy lenta. No me gusta por eso. A ver, a ver, a ver. Oye. Fuerza. Hola, vato, ¿por qué le qué bonita te ves, peinadita de chica, dorso de mano con dedo índice. Gracias, hacia crack. La derecha, dorso de mano con dedo índice hacia la izquierda. Suerte en el extremo. ¡Oh, no sí, manches! ¡Qué buena, qué buena! ¡Gracias, Master Corazoncito, corazonzote! ¡Sirif, saludotes! ¡Nambre! ¡A cero pesos! ¡Besos para todos! ¡Los amo con todo mi cora! ¡Nambre! ¡Qué buen justazo! ¡No manches! ¡Saludos! Dice, nos mandó el Ibai mexicano. ¡Ibai mexicano! ¡No manches! ¡No! ¡Gracias por ese hostazo! ¡No, hombre! ¡Ese oso! ¡Ese oso piojoso! ¡Se le quiere mucho! ¡Gracias, osito! ¡Osito, osito, cariñosito! ¡Te mando un besito! ¡No, hombre! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos a los que vienen de parte del buen oso! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Master, por esas estrellonas! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡Thank you very much! ¡Saludote, Sergio! ¡Muchas Marco gracias! Martín. ¡Bienvenidos, amigos! Y los nuevos por acá que quieren que aparezca la alerta del Siu con su nombre, ya se la saben, pueden darle clic al botón de seguir la página o comentando el Notify. ¿Qué signo de exclamación? ¡No! ¡Ya se lo reventaron! Bueno, ¿qué signo de exclamación con la bolita abajo en la palabra Notify? ¡O Notify! ¿Cómo le digan? Con eso aparece la alerta. Con eso mero. ¡Hola! ¡Hola! A ver, ya nos toca defend the objective. Defend the objective. Eric, que dulce es el rinco al arcón. Yo presumiendo mi top con la Koshka. José Moreno. Y no me la equipé. Lester Fran se rifó con 75 estrellotas. Ay, no, 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 no. Gracias por esas estrellotas, Kruk. Oh, lo bestia, no manches. No, no, no. Se escondió, se escondió. Ay, no. Changing mag. Ese de ahí traía la bomba, ¿verdad? Vaya, vaya, Tacubaya. Vaya, vaya. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me espantó! ¿Dónde está el máster que queda? ¡Está atrás, está atrás! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Se rifó con ¡ay, el Kowalski! ¡No manches! ¡Qué buena! ¡Gracias, Luis, por esas 75 corazoncito, corazonzote! ¡Saludos, Frankie! ¡Es el bravo! ¡Claro que sí, te recuerdo! ¡Te recuerdo en mis sueños! ¡Salud! ¿De qué es esta taza? Doctora Adriana Calleja. No sé de quién es eso. Dice, ¿ya activaste el bot? ¡No! ¡No hemos activado el bot! ¡Cierto! Tienen toda la razón. Se rifó con 10 estrellotas. Hola, Toki, te regaló un corazoncito, corazonzo. ¡Ay, mi cielito! Ucielito Mix, muchas gracias. ¡Ay, no manches, qué tonta soy! ¡No, hombre, gracias, Ucielito! Corazoncito, corazonzote para ti. Kevin, ¡ah, te dedico esa kill! Esa kill que me hicieron. ¡Ay, estrellas! No es cierto. Para cuando gracias, Master. ¡Selvin! ¡Ayer hice PvP, Selvin!
Hoy voy a jugar Battle Royale. Hoy voy a jugar Battle Royale. Porque mañana vamos a jugar un torneo de Battle Royale de Aaron Gamer. Con 75 estrellas. Con otros streamers. Es un torneo invitacional de streamers. Bueno, es que así le dicen. Yair, gracias por esas 75. Corazoncito, corazonzote. Ah, sí, ya activo el bot, perdón. Reinaldo. Y este. Entonces, hoy voy a jugar BR al final del stream. Un ratito nomás. Ya saben, a veces, no siempre. No siempre. John, gracias por ese bonito follow, bienvenido. ¡Ah! ¡Se la hicieron! Miren, que nos llevamos la primera win. Muy buena, muy buena. Edward, saludotes. Enemy contact. Dice el chat del juego, no, ya no lo pudimos poner. Miren que nos llevamos ese MVP y con la Ritec. ¡Ah! Ese headshot estuvo bien rico, vato. Estuvo buena. Gigi Songa, viejito. Krushena. Alondrita, Jonathan. Jonathan. Dana Estrada se rifó con 75 estrellotas. Dana. ¡Nambre! ¡Qué linda! Te mando un besote, Dana. Muchas gracias. Corazoncito, corazonzote para ti. Ay. Así, porque luego lo digo y yo me imagino que estoy haciendo un corazoncito, corazonzote, pero lo hago en mi imaginación. Es que. Si pasa, amigos. Alexis Morales. Saludos, Tony. Ay, miren, nos vamos con un hardpointcito. Bueno. Bueno, está bien un hardpointcito. Gigi Songa, Juan Carlos, Enriquito. Ale. Daniel Emiliano, Fernández, Gigi Songa, Manuelito también. Declaro ese peinado por la gracias, como gracias. Patrimonio para los subs. Hola, Crayola Toti. Steven Hernández se rifó con 75 estrellas. Gracias, mi Danielito. Ya quiero verte jugando en BR. Steven, no. Soy basura en el Battle Royale. Ay, ahorita acuérdenme cambiarme la Ritec por la Koshka. Recuérdenmelo, por favor, se los suplico, se los pido con la Switch. Pero ahorita acuérdenme cambiar el Sniper. Hola, Joan Rubio. Es que a veces soy un poco olvidadiza. Por eso yo no puedo vivir sin ustedes, amigos. Ustedes me complementan. Complemento para vivir esta vida llamada vida. Elvin Alonso. Sí, era sniper, vato. Qué buena. O sea, la solo es una grenadation en la cabezation. Ayúdame. Ya, sniper. Te sientes mucho. ¡Ah! ¿Cómo no se murió? Le metí casi todo el cargador a ese vato. ¡Baby! Destruyendo. A ver, ¿dónde está? Buena. Vamos a venir aquí. No. ¡Ah! ¡Eres un campero! ¿Por qué siempre los de esas skins son camperos? ¿Alguien me explica? ¡Bájate de ahí! Buena. Buenas noches, mi Morga, preciosísimo. ¿Qué dice? Aguas en puto caliente, acabas de tocar dos partidas con hackers. ¿A poco sí? Regresaron los hackers a con móviles. Han regresado, tío. Tío, han regresado. No. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! Me han reventado con un molotov. ¡Ay! ¿Se acuerdan la temporada en que el molotov estaba bien roto? No manches, era la cosa más horrendamente espantosa del universo. Todos lanzando molotov. La primera vez que salió. No, las partidas ya eran puro molotov. En serio. Ya lo sacaron de ahí. ¡No! ¡Estaba atrás! ¡Ah! ¡Qué buena! Me subo. Mi típica camperilla. ¡No, guacala de pollo!
No, ¿por qué no? ¡No! ¡Ah! Un molotov. Saludos, Elena. Dice, ¿van a nerfear la molotov? ¿A poco sí? Bueno, pero... al menos la molotov no era lo que fue hace tiempo. Alexis Enriquez Marco. Lo que fue cuando salió, eso sí era una barbaridad. Una barbaridad bárbara. Saludos, Isaac. Dice, cuidado con los camperillos. Oh, cierto, oh, cierto. Mira, Isaac. Reventado. Destruyen el ¡ay, no! ¡Sí me mató! ¡No puede ser! ¡Saludos, Otsoy! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas las tengas! ¡Las metas! ¡Las metas en la vida! ¡No! Este vato. ¡Hola, William! ¡Saludotes! ¡Juanito, Juanito! ¿Qué nivel tienes el arma mítica? Nivel bajo. No, no sé qué nivel. No, o sea, la tengo a nivel normal. Solo la compré. Daniel Fernández se enfocó con tres estrellotas. ¡Ay, es un campero! Van a nerfear la termita y el escudo de las bombas. Chale, ya van a nerfear. Van a nerfear. Cara cabreada, cara cabreada. Daniel Fernández. Y vato, eran dos. Se ve bueno, se ve bueno. Pero están chidos los cambios. Al final de cuentas nerfean algo, bufean algo nuevo. Siempre hay cambios, siempre hay cambios. Y eso está chido. Porque sí hay más variedad en el juego. Podríamos decir que el cochito es un cambiaformas. ¿Se acuerdan de este hack? Bueno, no hay hack. Hard point is ours. Enemy in sight. ¡No! ¡Me reventaron! ¡Qué buena! ¡Saludos, Rulo! ¡Para Argentina! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Enemy in sight. ¿Dónde crees? I can do this. Changing mag. ¡Ay! Siempre me mata. ¡Ah, no! Este es otro. Hard point lost. Ya le iba a decir camperillo. Es que yo a todos les digo camperillos. We've taken our lead contested. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. We tied for the lead. Changing mag. No. No. Ay, no manches, pensé que me reventaba. Van a salir los de mis hijos por aquí. ¿A dónde? ¡Ay, por atrás! ¡Saludos, Iván, para Colombia! No mames, me espantó. Quise clase para la aviso. Sí, creo que en los comandos no, pero apenas viene el triquistroquis. Es que no puedo decir el nombre. En el triquistroquis, ya saben cuál me refiero. Estoy subiendo videos de clases y así. Y apenas subí la de la aviso. Por si quieren verla. Buena, Gigi Songa, Gigi Songa. Ay, nos llevamos el MVP. Estoy como ojo tete girl, igual que mi Instagram. Igual que el Instagram, así estamos. Y amigos, los nuevos por acá que quieran que aparezca la alerta del CIU con su nombre, ya se la saben, comentando su respectivo notifio, notify, que es una exclamación con la bolita abajo de la palabra notifi, notify, como le digan. Gigi Songa Alba, Mauricio, Edgar, Rigby, Ernestito, estuvo muy buena. Para empezar, bueno, no, esta es la segunda, ¿verdad? Esa Switch es una delicia. Una delicia. Y Fosforito, muchas gracias, Fosforito. Thank you very much. Thank you very much. Vamos a darle like a todas las personas. Muy buena, 27.6. Vamos bien. Es
está. Vámonos con un Search and Destroy. ¡Ay, la Koshka, la Koshka! Gracias al que me a los que me recordaron, ¿eh? Los amo. Porque que Diosito se los pague con muchos hijos. De veras, que se los pague con muchos hijos. ¿Qué dice Leo? ¡Me has ganado, Gigisonga, Leo! Leo, Leo, yo sí te leo. ¿Ustedes leen, amigos? ¿Ustedes leen libros? Y si sí, ¿de qué libros leen? ¿Qué dice Leo? Hola, Leo, saludos. Salvadorcito, no te fijiji. Así no va. Es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra notifi. ¿Qué es Gigi? ¡No, Brian! Se dice Gigi. Así como Y, del abuelo Yeye. Gigi. Así. Search and destroy. A ver, search and destroy. Search and destroy, search and destroy. Defend the objectives. Don't worry, I've got your back. I got your back. They have the bomb. Vi un láser, vi un láser. Se ve ahí, ya lo vieron, ya lo vieron. Está hasta atrás el Master, mira. Hay un vato ahí. Enemy has dropped the bomb. Corre, corre, corre por el boulevard. Corre, corre, corre sin mirar atrás. Maurice Lalop se rifó con 75 estrellotas. Uy, ¿por qué tiembla? ¡Mori! ¡No! ¡Tontísima de París! ¡Mori! ¡Ah, no es Maurice! ¡Muchas gracias por esas 75 corazoncito, corazonzote! Gracias, gracias, crack. ¡Saludos, Santiago! ¡Davidcito, claro que sí! ¡Un saludote! Jognel dice, greetings from the Philippines. Hello. How are you? Defend the objective. Richard, saludos. The enemy has the bomb. The enemy has the bomb. Santiago se rifó con 75 estrellas. Oh, I'm going to... Gracias, José. Whoa! Oh! 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 I'm gonna cry. Complete the mission. Pray for me. No, se la fallé, recio. Hola, Ernesto. Les extraño tus trencitas. Ya después regresan las trencitas. Solo es ahorita por una temporada. Hasta que sea el cambio de horario. No, el cambio de horario es hasta que... Alejandro Argenis Aular. Ahorita vamos a septiembre. Es a finales de octubre, ¿no? El cambio de horario. Según yo. Es que ahorita hace mucho calor, amigos. Mi ventilador. Me compró un ventilador. Pero es que no, con eso no es suficiente. Sigue sintiéndose el calorcito. Buena, buena. O sea, tengo el ventilador al lado de mí y sigue habiendo calor. Es que mi cuarto es un horno. Mi cuarto es un horno, amigos. Es justamente la parte de la casa donde más se concentra el clima. O sea, de que si hace frío, hace mucho frío. Si hace calor, hace mucho calor. Nunca está estable. Y, o sea, y comprar un clima... René Calle Valverde. No está chido. Porque... gasta mucha luz. Y está muy caro instalarlo y todo eso. No. Con eso te compras muchas picafresas. They have the bomb. Eso. Ay, no. No. Gracias, Leonel, por esas 75 corazoncito, corazonzote. ¡Bravo! ¡Claro que sí te recuerdo, bravo! Gracias, Denise. Thank you very much. Pero sí, ya, ya, ahorita. Ya mero se vienen las épocas de fríos. Ya mero. Se viene la Navidad, la nieve. El frío. Bueno, no hay nieve, pero...
México no hay nieve. Pero pues ya ven que la Navidad es nieve. José Santiago se rifó con 99 estrellotas. Solo me dijiste gracias. Yo quería un saludo y un corazonzote. Perdóname, Santiago. Dame un zape si quieres. Porque igual no te haré tu corazoncito, corazonzote. ¿Sabes por qué? Porque yo me llamo Telesa. Soy mala. ¡Ay, a dónde, paps! Plantamos. ¡Ay, no me dejaron plantar! ¡No, no es cierto, Santiago! Corazoncito, corazonzote, to your heart. To your heart. In the bottom of your heart. ¡Saludos, Brian! ¡Maffer! ¿Qué dice mi Maffer? No, hombre, yo amo mi Maffer. Yo amo a mi Maffer. Porque Maffer... Maffer es... lo mejor del universo. ¡Ay, cómo no me mató! ¡Eres muy malo! ¡Buena! ¡Ay, por atrás! ¿Qué es el Gustavo? ¡No, Gustavo! ¡Yo no me quiero casar! Eso de casarse ya pasó de moda. Eso ya pasó de moda, ya. No es lo de hoy en día. ¿Qué dice mi Pedrito? No, al Pedro ese sí no lo topo. A ese sí no, a ese no. Yo no sé de dónde sea. ¡Saludos, Adriancito! ¡Axel, saludotes! Arturo dice, ¿juegas Free Fire también? No, Arturo, es que no necesito el Free Fire. El Free Fire es cultura general, la neta, pero... pues mira, no podemos ser todo en esta vida. No podemos ser todo en esta vida. Por no andar viendo para abajo. Por andar en la lela. Reloading. Diría mi mamá, por andar descalzo. ¡No! ¡No! Es un saltarín. ¡Chico saltarín! ¡No, mátenlo, 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 mátenlo! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Ay, Guzmán! ¡Guzmancito! ¡Saludotes, Lalitos! ¡Iván, saludos! ¡Salud! Ojo piojón, taquito de salsa. A ver si le llegan. Te rushan. Daniel Fernández se rifó con 10 estrellotas. Solo juegas poxito cara cabreado. Nos dejaste esperando para el Among Us. Imagine que era cara mendigando, cara mendigando. Es que aquí en Facebook me da miedo, amigos, que por la música o cosas así de otros juegos te puede marcar copyright. A muchos les ha pasado. Yo estoy casi segura que a muchos les ha marcado copyright por otros juegos. Porque la música, no sé, yo siento que... que no... pues sí, ajá, que marca copyright. Entonces por eso me da cosa también jugar otros juegos aquí. Aquí en Facebook. Por eso, ¿para qué la arriesgamos? ¿Para qué la arriesgamos, amigos? Miren, estamos bien así. No hay problema alguno. No hay problema. A ver cuánto me falta. ¡Ay, una más! Si me hago la última kill, me llevo el MVP. ¡Ay, es que el otro vato no es el que lleva el MVP, no! Dámelo, déjame el que queda, por favor. Por favor, déjamelo a mí. Es mi oportunidad de brillar. Es mi oportunidad de brillar. Bomb acquired. Juan Diego Osorio Posada se rifó con 50 estrellotas. ¡Gracias, Posada! Ay, ya te vi, paps, ya te vi, paps, ya te vi, paps. Pedro Wells se rifó con 10 estrellotas. 10 inhumildes de KM. ¡A fuerzas! ¡A fuerzas! ¡Mi Pedrito! ¡Te cueve, Pedrito! ¡Qué buena! ¡Y si nos llevamos el MVP, mato! ¡Lo logramos! ¡Se logró nuestro cometido, amigos! ¡Se logró! ¿Qué dice el Tony? ¡No, Tony! ¿Cómo crees? ¡Saludos para el otro Tony! ¡Tony Vázquez!
Dice Jesús, espero con ansias el año nuevo. ¡Ay, ya sí! Se viene la mejor época del año, amigos. Ya se viene lo chido. Gigi Songa, mi Hamilton, Danielito, mi Takami, Eduardito, Denise. Gigi Songa, Gigi Songa. A ver, miren. Ah, se logró nuestro cometido, amigos. Se puede, ya ven, cuando uno se propone lo que quiere, puede cumplir sus metas. Anótenlo, anótenlo. Muy buena. Gigi Songa, Aaron, Giliario, Juan Diego, Ramirito, Janis. Dice el día de muerte. ¡Ah, ya sí, César! Miren, ahorita se viene mes patrio. Fiestas patrias. Luego se viene octubre. ¿Octubre qué hay? Octubre está lo del descubrimiento de América, ¿no? Noviembre, pues día de muertos. Y mi cumpleaños. Y diciembre, Navidad y Año Nuevo. Luego, Jesús Hernández. Día de Reyes Magos. Bueno, ya los Reyes ya me abandonaron. Hernández para zona. Pero sigue Día de Reyes. Luego, Día de los Tamales, de la Calendaria. ¿No? ¿Cómo Lalo se llama? Ramírez se rifó. Algo con 75 así. Estrellotas. Lalo, muchas gracias. Ah, también se viene el cumpleaños de la Guadalupana. En diciembre se vienen fechas bonitas. Se viene lo chido. Razones para festejar. Otra vez el mismo mapa. Voy a vivir. Voy a gozar. Vivir mi vida. La, 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 la. No, no le di. Vivir mi vida y me matan. Marvin Moreno. ¿Qué dice Raúl? ¿Tacos de canasta? Los tifos. Jorge Alberto Neri González. Es que en mi prepa vendían tacos de canasta. Y era muy conocido el que vendía los tacos. Le decían Don Tifo. Se rifó con 50 estrellotas. Saludos desde Monterrey. Soy ¡hombre! Un nuevo seguidor. ¡Bienvenido, Master! ¡Saludotes para Monterrey! ¡Gracias, gracias! ¡Grazie, grazie! Vamos a rushearles, ¿va? Contact with them. Adriana Delgado Díaz. ¡Ay, le di las patas! ¡Ni queso! ¡No le di a ninguno! ¡No! ¡Soy la barbaridad andante! ¡Saludos, Angélica! ¡Montserrat! ¡Saludos para Tuxtla City! Y ya saben, amigos, los que quieran sus respectivos saludongos, no olviden comentar de dónde son, de dónde nos guachean, de dónde nos espectean la nochecita de hoy. ¿Qué dice el Tabo? ¿Tacos de sal? Los tacos de sal son lo mejor del mundo. Cuando vas por las tortillas y agarras una tortilla recién salidita, recién calientita. ¡Ay! ¿Cómo no le di? Y le echas sal. Eso es gastronomía. Dice Gabriel. ¡Saludos para Colombia, Gabrielito! Dice Rogelio, desde la montaña del Daniel Gaming, ¿a poco sí? ¿Dónde vive el Daniel? Ya se me olvidó. Sí me acuerdo que es del estado. Él vive cerca de donde yo, pero no sé dónde exactamente. ¡Denis, saludotes para Durango! ¡Ronaldo, saludos! ¡John, shout out! ¡From Cod, no sé qué! ¡Ojito! Wow, Gabriel Hernández se rifó con 500 estrellotas. ¡Ay, Gabrielito hermoso! Gabrielito, te quiero mucho. Te quiero mucho, ¿sabes por qué? Porque eres una persona muy especial en este mundo llamado Tierra. Planeta Tierra. Muchas gracias, Gabrielito. Que Diosito te lo pague con muchos hijos.
Ojalá así sea. Ay, ahora me... Te pusiste de a puerquillo, ¿eh? Ay, no. Dice John, en English comments here. Hello, John. I speak English very well. No, no es cierto. A veces. Sometimes. Sometimes. Maybe. No, no es cierto. Maybe no. Sometimes. Yes. Hola, César. Saludos para Reynosa. ¿Ustedes hablan inglés, amigos? ¿Ustedes hablan inglés? Yo no sé. O sea, yo más o menos. A little bit. Dice Axel, tacos de pollo. Tacos de pollo, eso sí me gustan. Ok, well. Ya yo como tacos de pollo. De pechuga de pollo. Gisma, saludos para Nessa George. Saludos, Mark. Oh, el Juan, of course, ya. Yeah. Diego dice, I speak three languages. Three languages. Oh. You are a man of culture. A culture man. Bomb acquired. No. Dice, hablo nopalesco. Nopalesco. Saludos, Jesús, para Puebla. Dice, no por nada me apodan bilingüe, dice Sai. No, Sai. El bilingüe. Eso me recuerda a la película de Río. La del camaleón y la liendre. No, del... ¿Cómo se llama? El, esta, el ave azul. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Gru... Algo de Gru. No, porque Gru es el de Minions. Miguel González. Era Blue. Blue. Sí, no, era Blue. Ah, pues sí, porque era azul. Era Blue. Me acuerdo porque él decía que él era bilingüe porque le ladraba a los perros. ¿Qué dice Raúl? Blue. Sí, 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 era Blue. Sí, es cierto. Hablando de inglés, miren. Blue. Yellow, orange, colors. We got the bomb. Colors coloridos. Eso. Eso, Diego. Si te lo haces, Diego, todos confiamos en ti. You can do it. Well done. You can do it. Well done. Ya, ya nos estamos haciendo bilingües, amigos. Órale. Lost that round, but it's not over yet. Ya le estamos ready aprendiendo. Up. Al bilingüe. That was an accident. I've got it all under control. I got it all under control now. A ver, ya, déjenme concentro que estamos jugando bien mal. A ver. Ya. Grenade. Una pausa. I'm hurt. Mark it down. Reloading, cover me. Ay, ¿cómo va a ser hit? No. ¿Cómo va a ser hit? Por Diosito santo. Por Diosito santo. Yo le di. Uy, qué buena. Qué buena. Saludos para Brasil, Carlos Jackson. Con 10 estrellotas. Saludos para Oaxaca, saludos desde Octavio. Chiapas, México, México. Carlos, saludotes para Chiapas. Saludotes, saludotes. Cesarillo, saludotes. Crack. Cover me. Crack, crook. Cric, cric. Bomb has been planted. Ah, qué buena, qué buena. Liz se la hizo. Saludos, Alex Soto. Tavo, saludos para Michoacán. William, saludos para Mérida, Yucatán. Fabián, saludos para Colombia. A ver, me regalas un kiss. ¿Un qué? Un kiss. No, no tengo de esos. Enemy in sight. A mí me gustan mucho los de almendra. Veo su láser aquí. Ay no, ay no. ¿Cómo no le di? Hazme el favor, Diosito santo.
somos basura. William, saludotes para Bolivia. Leo, saludotes para Texas. Okay, para Texas. At least now I know what bugs need fixing. Texas, Texas. Ay, amigos, luego les tengo que contar algo bien horrible que me pasó. Hace rato estaba en el baño. Grenade. Espérense. No, vato. Ay, sí pueden, sí pueden. Son 3 contra 2 y se la hacen. Para irnos a muerte súbita. Ramón Vázquez. Ramoncito, gracias por ese bonito follow. Ven a Diego. Ven a Diego. ¿Quiénes quedan? The bomb has been planted. Te va a llegar por atrás. Rushby. Diga, Rushay. Sniper. Rushay. No. No hay necesidad de asomarse. No es Rushay, no Rushby. Qué buena. Nos vamos a muerte súbita. Dice, ¿qué pasó en el baño? ¡Ah, espérense! Ahorita les cuento, espérense. Nada más déjenme ganar esta partida. Que no he hecho nada. Espérenme, hay que concentrarnos. A ver. Concentrados. No, no es cierto, no me concentro. Josué Arturo Villarreal Cárdenas. Bomb spotted. ¡Soy basura! Get down, sniper. Y ya lo había escuchado, lo peor del caso. No, es que... Pablo Michael Núñez. Ustedes dirán por qué otra vez no empecé 6 en punto, empecé como 6:15, ¿no? El directo. Ángel Torres. Empezamos 15 minutos tarde, pero es que fue porque estaba en el baño. Pero es que yo luego se me olvida que estoy en el baño, o sea, me siento en el baño y me pongo en mi celular y se me olvida que estoy sentada en la taza, ¿no? Y ahí me quedo las horas. Y estaba ahí en mi celular bien metida y de repente sentí así mucha comezón, mucha comezón como en la parte de entre la cadera y la pompi. En esa parte sentía mucha comezón. Y no manchen, amigos, me paré. Tenía 3 piquetes de mosco por quedarme ahí sentada como media hora. Denilson, y ahorita, no sé si, bueno, creo que ahorita ya no me estoy rascando mucho, ya se me quitó la comezón. Mejor no hubiera pensado en eso porque me va a empezar a dar comezón. Pero, 3 piquetes, o sea, imagínense, ya que te pique una vez, pero me picó 3 veces. No, por eso no se queden viendo su celular mientras hacen el baño, amigos. Cosas malas pueden pasar. Cosas malas pueden pasar. Dice, ya hasta se había secado. Lo peor es que hice de la pipí. Enemy contact. Ni siquiera hice del 2. Enemy in sight. Hice de la pipí. ¡Qué buena! ¡GG Songa! ¡GG Songa! ¡Rifado! Benita Calderón. ¡Salva! No, no se pasen. Pero sí, amigos, no se queden en la salva. No está chido. Changing mag. No está chido quedarse ahí mucho tiempo. Además, creo que eso es malo. Porque hay bacterias y microbios. ¡Saludos, Héctor! ¡Gisón, Gaby Hamilton! ¡Ezequiel! ¡Cristian! ¡Cristiancito! ¡Muy buena! ¡Muy buena, Cristiancito! ¡Y nos hicimos 3 kills! ¡Ah, pero ayer! ¡Todas las que quedábamos en MVP! ¡Con 18 kills! ¡Hubo una! ¡Y perdíamos! O sea, no, qué rara es la vida. Omar Méndez se rifó con 15 estrellotas, como quisiera ser ese animalito. No, guácala. Ariel Rojas. ¿Por qué quisieran ser moscos? Los moscos no viven mucho, además. Los moscos tienen un periodo corto de vida. Y solo chupan sangre, guácala. Search and destroy. Guácala, guácala. ¿Te imaginas que tu vida sea ser un mosquito, perseguir la luz?
y picar gente. ¡Qué horror! The enemy has the bomb. Hay un vato aquí. ¡Ay! ¡Se agachó! Me hizo el drop shot. Me hizo el drop shot. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dice alma premio o castigo. No, eso no está chido. Dice Carlos, ¿a qué hora el torneo? El torneo es mañana. El torneo es mañanita. Tomorrowland. Pájaro loco, el pájaro loco. They have the bomb. Ser veloces. Changing mag, cover me. Hoy la lucha empieza. Esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Esa es una reloading, cover me. Aprenderás lo que es virtud. Hombres fuertes. Reloading, de acción serán hoy. Vencer de los torrentes. Vencer. Y con la fuerza de un gran timón. Vencer. Unirnos como un fuego ardiente. Cumpliendo muy misteriosa es la... La misión. ¡Qué buena! Lizonga, ¿qué dice, chica? ¡No! El torneo no es mañana. El torneo no es hoy. El torneo es mañana. El torneo es Tomorrowland. Mañana dominguito a las 8 pm de Battle Royale. Es un torneo de streamers. Torneo invitacional de streamers de Aron Gamer. Y vamos a estar jugando mañana. Hoy le vamos a dar un rato al Battle Royale, eso sí. Ay, le di en las patotas. Ay, me hubiera bien volada. Hoy vamos a jugar un rato Battle Royale. Un alcatracito estaría bien para más o menos calentar ahí el movimiento, la dirección, la puntería, la precisión. ¡Saludos, Antonio, para El Salvador! Escucha aquí abajo. Escuche... ¡Ah, ya se lo llevaron! A ver, la chori. La chori, chori. Dice Salcedo, mañana es domingo. ¡Sí, Salcedo! Y a ver si lo mato con la chori, chori. ¡Ay, no! ¡Esa cosa no tiene nada de daño! ¡Sniper! Dice Jesus, ¿individual o por equipo? Es individual y va a estar chido porque creo que vi que una sala va a ser de escondidillas. El Aaron va a llevar ¿cómo se llama? Va a llevar un arma. Es el único que va a llevar arma. Todos los demás nos tenemos que esconder. Y eso va a estar divertido. Va a estar muy divertido. Me gustó. Sé que va a estar divertido. Solo esperemos no ser los primeros en morir. Dice, ¿dónde se puede ver? ¡Ah, ese lo voy a transmitir yo! Yo voy a transmitir eso, amigos. Aquí cada quien va a estar en su directo y todo. Ese lo organizó el buen Aaron. Para los que no lo conocen, Aaron es un streamer de Battle Royale. De Battle Royale. ¡Saludos, mi Sandra, preciosísima! Sí, entonces va a estar entretenido. Va a estar entretenido el torneo. Dice Leonel, ¿a qué hora? Es a las 8 p.m. hora México. 8 p.m. hora México. Yo voy a empezar el directo a las 6. Ya ven que ya nuestro nuevo horario de directos es siempre a las 6 p.m. Tango down. Need backup. ¿Lo reventaron? Ah, no, saltó. Saltó por la patria. Wey, no. Contact. Ja, 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 ja.
Te pille, te pille, te pille, te pille. Aquí arriba. Siento que hay alguien. Sí. Ay, no, ay, no. ¡Qué falsidad! ¿Vean eso? Nah, y está hasta el otro lugar. Aquí se empieza a 6:15 como siempre. Apenas van. Es el tercer día. Es el tercer día. Es el tercer día. Ya. Cada vez estamos mejorando. Estamos mejorando. Ya mañana debemos empezar 6:06 en punto. En punto. ¡Saludito a Luis Rodríguez! Hola, Joker. Saludos. No manches, vato, ¿cómo no lo escuchaste? Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Saludos, Elmer. Enemy has dropped a bomb. Now I know what bugs need fixing. Destroy the objective. We got the bomb. Baby. Grenade. Oh, whoa, whoa. Baby. I need to know. Reloading. Whoa. Target them. Abraham is moving away. Back up. Reloading. Cover me. Ay, amigos. ¿Qué dice el Diego? Bueno, esperamos que sí. Sí, Dieguito, ya, pero de plano pasarme de las 6:30 ya es así como de no. Terrible, horrible. O sea, seguro empiezo el directo de 6 a 6:30. Pasarme de eso, sí, ya es que ya no hice directo. Eso sí se los puedo asegurar. Eso sí se los puedo asegurar de plano, amigos. Ya. Ya tenemos que estar aquí porque si no, me deprimo, me pongo triste y no. Yo quiero estar en directo y... Y está mejor que tengamos un horario definido. Hay que tener disciplina. Manuel, ay, tontito, con tu cabecita, con tu cabecita. ¿Qué lanzaron? ¿A dónde, Snoop Dogg? Enemigo. No, había otro. Saludos, Ricardito. ¿Qué dice el William? Gracias, mi William precioso. Dice, sí, no pensé verte aquí. ¡Abre, William! Me da mucho gusto. Gracias por pasarte el directón. Saludos, crack. Luis Baez, saludotes. Adrian, también saludos. Saludos, master. Buena, buena. Atrás, atrás. Uy, estás bien, estás bien. No, Nessim, buena, buena, buena. Escóndete, 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 escóndete. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. No manches, que no lo vio. Qué buena. Gustavito, saludos para Dubai. Saludotes, saludotes. Rivera también, saludos. Riverita, Riverita. Destroy the objective. You got the bomb. Uy. Uy. Ay, 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 ay. Grenade out. No, no me pude subir, valgo que. Decirme suerte, decirme suerte. No, no, no. No, verde. Lost that round, but it's not over yet. Saludos, Abelito. Paracetamol gas y saludos. I've got it all under control. That was an accident. Destroy the objective I've acquired. A ver, corre, 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 Velociraptor, Velociraptor. El Snoop Dogg, no. Master, 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 ayúdame, master. No me digas que nos vamos a ir a muerte súbita. No, si somos una barbaridad. Omarcito, saludotes.
Kinier, saludos. FBI, saludotes, crack. Enemy in sight. Saludotes, saludotes. No manches, si les teníamos ventaja por mucho. Saludos, Timoteo. Ay, qué bonito nombre. Timoteo y con su bigotito. Como que sí parece, ¿no? Como de... Timoteo se me figura así como... como un pirata, como que maneja un barco. El timón. Como el encargado del timón, sí, por eso Timoteo. El encargado del timón. Y por eso tiene un bigotito. ¡Ay, paps! ¡Ay, paps! ¡No! ¿Cómo lo dejaron rushear? No, quedan dos. Con la Fenix. A ver, a ver, a ver. ¿Qué están siguiendo? ¡No! Mátalo, 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 es tuyo. No, hombre, nice aim, bro. ¡No! ¡No, FSOTA! Ni modos, ni modos. ¡Siu, Jonathan! Saludos, Isaacito. Luna hermosísima, saludos. El pájaro loco se la llevó. Rifado ese pájaro loco, rifado. FSOTA, mi Sandrita, Dieguito. Ni modos, ¿qué dice mi Oscar? Saludotes, Oscar. Saludotes, saludotes. Mission failed. We'll get him next time. Bien. Yarigame play. Vamos a darle like a nuestros compañerillos. Vamos a jugar lo que salga. A ver, ya toca poner un hardpointcito. Domination. Sí, 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 ya hace falta. ¡Mi Eliseo, saludotes! Chico Ángel, saludos. Dice, saca la DLQ. ¿Quieren que juegue con DLQ? No sé, siento, creo que sí está más buena la DLQ. Pero a mí me gusta más, mil veces más la Koshka. O sea, yo me acomodo mejor con esa. Y es que sí pasa, porque puede que las armas meta, cuando las uses, no se te den tan chido. O sea, las usas y no se te dan tan bien como, como algún otra arma, aunque no sea meta. Entonces, de nada sirve que sea meta si no, no eres buena con eso. Y me pasaba casi siempre, por ejemplo, cuando fue la temporada de la Holger. La Holger, esa... O sea, yo nomás no podía. O sea, todo el mundo la usaba. Y yo decía, no, estos puercos con la Holger. A ver, pues úsala. Yo lo usaba y no. Yo era basura con la Holger. Y qué buena. Ay, no, no, no. Enemy in sight. Reloading. Heads up, enemy spotted. ISIS back. Explosive gun. Back up. Enemy in sight. Ay, no, por atrás. Ah, ¿de dónde saliste? Falso, falso. Hardpoint contested. Lost the lead. Hardpoint identified. Oh, ya acabó. No, 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 buena, 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 buena. Hardpoint locked down. ¡Qué tonta! Buena, buena. Grenade out. I can do this. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Changing mag. Cover me. ¡Ráchate! No, guácala de pollo. Guácala de pollo.
Ay, no. No sé. Mandaron una granadita. Y un droncito. Enemy in sight. Enemy down. Hostiles have captured the hard point. Back to this. Back to this. No, oh, qué buena. Ay, muchas gracias, Joe, por ese bonito comentario. Por acá. No. Ayuda. Otra vez siempre cuando salió. ¿Por qué no me vio? Para empezar, ¿por qué no me vio? Álvaro Rosas. Gracias, Álvaro. Álvaro Obregón. Daniel Velázquez se rifó con 75 alellotas. ¿Quién se pidió Obregón? No sé quién es Álvaro Obregón. Me suena. No, guacale pollo. ¡Saludate, sale! Nice aim, bro. Nice aim. Ay, José Luis. Claro que sí, José Luis. Corazoncito, corazonzote imaginario. Corazoncito, corazonzote, José Luis. Te extrañaba, José Luis. ¿Dónde estabas? ¡Puerco! Ahí te va. Enemy Shock RC is coming. Mátenlos. No. ¿Cuándo se murió? Hoy vamos perdiendo por mucho. A ver, pilas, que se viene remontada épica. Enemy airstrike incoming. Be careful. Hostiles have captured the hardpoint. Ay, ¿cómo me mató? Qué falsedad del universo. Enemy UAV spotted. Destroyed enemy's UAV. Ayúdame, Diosito. Pero mándame un corazonzote. ¡No! ¡José Luis, no se pudo! Se intentó, José Luis. Ni modos. ¡Corazonzote, Jesús! ¡Muchas gracias, Alexander! Love you. Ni modos. Ni moditos. Se hizo lo que se pudo. ¡Saludos, Miren! ¡Preciosísima! ¿Cómo estás? Bonita tardecita. Defeated. Don't let this happen again. Vamos a darle like a nuestros compañeritos. ¡No manches! Bueno, jugaron más o menos. Es que ni entraban al punto ni se hacían kills. Ese fue el problema. Y Ariel Chacón. Bueno, otro hardpointcito. Buenas noches, mi Marquito precioso. Shahid, saludos. Ay, mi José Luis, corazoncito, corazonzote.
Saludos, Ricardito. Ahí vamos a ver, Rey. Ya me acabé mi té. Ahora la poción mágica. Se rifó con 10 estrellotas. Me desaparecí por el trabajo. Pero ya andamos acá. No, hombre, mi José Luis, qué bueno. Echándole ganas a la trabajación. Tú muy bien, tú muy bien. ¿Qué dice? Hasta te dieron puntos. Ah, ni vi. Otra vez. Si ahora jugamos con la PC Keeper. No, siento que me va a ir mejor con la Switch, pero bueno. Vamos a campechanearle. Hola, Alexander. Camperillo. Camperillo tenías que ser. Alerito Torres se rifó con 75 estrellotas. ¡Muchas gracias, Aleli, por esas 75! Thank you very much. Very, very, very much. Diego Armando Ortiz. Gracias, Diego Armando. Manuel Brito se rifó con 75 estrellotas. Asómate, Pabs. Changing mags, cover me. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Enemy. Hardpoint contested. Changing mags. Hardpoint contested. Enemy contact. Tango down. Hardpoint identified. Target down. Hardpoint is ours. Reloading. Hardpoint contested. Reloading. Enemy contact. Hardpoint lost. Ay, está aquí arriba, está aquí, está aquí, está aquí. Hardpoint locked down. Targets in sight. Enemy. Hostiles have the hardpoint. Ay, no hay nadie aquí. Predator missile awaiting orders. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Ya desapareció. Ay, no puede ser. Hardpoint identified. Excelente, excelente. Hardpoint locked down. Enemy. No, se me reventó, qué buena. Gracias, Ricardito. Saludos. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Y pensé que sí lo había reventado. Hardpoint is ours. Me pasa por andar de pensativa. José Luis se rifó con 15 estrellas. Esa es el Lili. Mándeme un corazón, ¿sí que? José Luis, ya te lo mandé. José Luis, te están quemando. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy down. Y eran dos. Need backup. Hostiles have the hard point. Hard point identified. Heads up. Enemy UAV spotted. Destruid el UAV, por favor. Enemy inside. Ah, caray. Se me movió. Hard point locked down. Enemy inside. Uy, qué buena. Ese directo justamente en una fiesta. ¿En una fiesta de quién? ¿De quién es fiesta? ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Qué es el Ricardo? ¡Muchas gracias, Ricardo! Desaparecí por atrás. Ah, qué puerquillo, ¿eh? Me saliste muy cochinillo. Enemy inside.
equipo se lo hice rifó con 30 estrellotas. Es que es para ponernos al corriente por todos los días ausente. Ay, no, hombre, José Luis. Corazoncito, corazonzote. Thank you very much. Saludos, Alejia, Ricardito. Muchas gracias. Gracias, gracias. Saludotes, Pedro. Pedro Pedrín. Pedrón. Reloading. Muy buena. Nice work. Well done. Nice work. Well done. ¿Qué dicen? Gisonga, Yersam, Jorge, Priscila, saludos, Ricardito. Mitakami, muy buena. En efecto, mi Dieguito, otro MVP. Otro MVP para la casa. Para la casa. Qué buena. Y ahora no jugamos OBJ, pero nuestro equipo sí. Edwin, Sanabria, Cabrera. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya lo que salga. Ah, otro hardpoint. Slums, slums. ¡Saludos, Abigail! Dice desde USA. Saludos para los USA. Abduog, saludos, crack. Sobit, Sotpi, saludos. Dice, soy nueva, bienvenida. Bienvenida a este rincón del vago. Gisonga, Jordan, Flores, Emir, hola, Crayola. ¿Qué dice mi Pablito? Gisonga, Pablito. José Ángel, Telesforo. Vamos a ver qué nos llevamos. Lo que el destino, la Pipi Bison, esa está buena. Muchas gracias por esas estrellotas. Ya no vi de quién fueron. Ah, de mi fosforito. Mi fosforito. Fosforito siempre está aquí. Jamás ha dicho ni una sola palabra. ¿Quién será el fósforo? Hardpoint contested. Enemy inside. Changing mag. Cover me. Eduardo Tecuano. Enemy inside. Hardpoint contested. Reloading. Cover me. Es nuevo colaborador. ¡Ay, no escucho el nombre! Saludos, crack. Bienvenido. Se rifó con 75 estrellotas. Hola, madre. Ah, igual me reventaron. Ay, es que no sé cómo se dice tu nombre, crack. Pero bienvenido al mundo de los colaboradores más magníficos y maravillosos del universo. Qué buena. Hardpoint contested. Dice el Gerson, no la Gerson. ¿Qué consejo me das? Es mejor jugar sin gatillo. Con gatillo juego a dos dedos y me gustaría jugar a cuatro. Yo intenté jugar a gatillos. De hecho, en mi transición de jugar de dos dedos a cuatro, no les había contado eso. Intenté jugar a gatillos. De hecho, tengo mis controles, me los compré todo el show. Y aquí los debo de tener. No me gustaron una porque a lo mejor los que compré eran muy chafas. Eran muy chafas y no. No servían, la verdad. Les apachurraba y tardaba. Tenía mucho delay. Como entre que reaccionaba el botón y eso. Además, mi celular era chafa, ¿no? Tenía un táctil muy malo. Y pues no lo agarraba chido. Entonces, Daniel de los Santos, si estás acostumbrado a jugar con mando, sí le sirve. Gracias, Daniel, por esas 100 estrellotas. Yo tengo un primo, de hecho, cuando empecé a jugar con este del cochito, mi primo, yo jugaba con mis primos y uno de ellos estaba muy acostumbrado a jugar en mando del Xbox. Entonces, a él jugar en celular le costaba trabajo por eso. Y él usó gatillos y le fue muy bien con los gatillos. Le agarraba mejor la onda. Yo cuando los usé no, porque yo nunca, tampoco yo estaba acostumbrada a jugar en mando. Entonces pues para mí no era la gran cosa. Para mí no era la gran cosa usar los gatillos. Al contrario, me confundía más el hecho de agregar más dedos y luego con gatillos. Me bugueaba. Ay. Y pues sí. Si tú crees, si tú has jugado al mando, entonces sí te lo recomiendo. Si no,
prueba con los dedos. O igual inténtalo y te vas a dar cuenta que no está chido. A veces tienes que darte cuenta de las cosas para entenderlas. Enemy in sight. Enemy shock RC is coming. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. Changing mag. Hardpoint contested. Con 25 estrellotas. Un saludo XD. Saludos, crack. Ay, me van a reventar. Saludotes, Master. Oscar. Oscarcito. Ay, así se llamaba un niño que me gustaba. Mi novio del kinder. Se llamaba Oscar. Qué buena. Sí, mi novio del kinder se llamaba Oscar. ¿Qué será de él? ¿Qué será de su vida? Enemy shock RC is coming. Enemy shock RC is coming. Enemy UAV spotted. Y qué buena. Dice Gerson, sí, Gersoncito, vamos por ese MVP. Pero primero tenemos que ganar. Aries Solitario López. Oh, un lobo solitario. Gracias por ese bonito follow. Voy a poner la Switch para ver si podemos remontar. Target down. Enemy shock RC is coming. Hacia el Gómez. No. Pensé que era de nuestro equipo. ¡Nombre! ¡Mi Bolovan! ¡Bolovanes, Bolovanes! ¡Bolovanes, Bolovanes, amigos! ¡Subs de regalo! ¡Subs de regalo! ¡Revisen sus notificaciones! ¡Bolovanes, Bolovanes, Bolovanes! ¡No, ese Bolovancillo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Bolovan! Ivonne Montalvo es nuevo colaborador. ¡Gracias, Montalvo, por ese bonito collab! Bienvenido seas, crack. Bienvenido seas. Nuestra meta es remontar. Airstrike is ready. Striker. Me quemo. Ay, me voy a matar con mi toque de granada. Hardpoint lost. Pero la Striker vamos a guardarla para el final. Keren Decimosa lleva 3 meses de colaborador. Uy, con ese no ganan. ¡Gracias! ¡Qué por ese! ¡Ah, no! ¡Bienvenida! Bueno, igual, gracias por aceptarlo, Keren. Lisbeth lleva 2 meses de colaborador. ¡Hurra, hurra! ¡Hombre, Lisbeth! Bienvenida de nueva cuenta. Borrón y cuenta nueva. Hardpoint is ours. Meme Navarro lleva 3 meses de colaborador. ¡Hurra, hurra! ¡Gracias, Navarro! Por esos bonitos meses. Pero no voy a poner esto aquí. Friendly airstrike incoming. Para que no puedan pasar. Ay, no, 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 no. Por favor, cubran el punto. Por favor, el punto. Por favor, el punto. Por favor, el punto. No, 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 no. Ay, no, ay, no, ay, no. 5 segundos. Por favor, de favor. Entraste, 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 entraste. Oscar Gervasio se rifó con 30 estrellotas. Otras 30 estrellas XD. Terrible, horrible. ¡Nombre, Oscarcito! ¡Gracias! Corazoncito, corazonzote. No manches. Valiendo queso. Ni modos. Dice Lizbeth, segunda vez que me toca. ¡Nombre, amigos! Revisen sus notificaciones, acuérdense. Para ver si les llegó la preciosísima collab de mi Bolovan.
Para que vean, para que vean. Es nuevo colaborador. ¡Bienvenido, Jairz! ¡Corazoncito, corazonzote! Nada más, se hizo lo que se pudo, amigos. Se hizo lo que se pudo. Todos los de mi equipo quedaron negativos en kills. Todos, todos quedaron negativísimos. Bueno. Ni modos. Ni modos. Saludos, Servando. Luis Medina y Zaguirre se rifó con 50 estrellotas. Hola, ¿puedo jugar contigo? ¿Qué dice Luisito? ¡Luis! ¡Lo voy a hacer salas! Voy a estar haciendo todos los días ya algo especial, por así decirlo. Ayer hicimos PvPs. Hoy voy a jugar Battle Royale y mañana voy a jugar un torneo de Battle Royale de streamers. Pero igual el lunes hacemos PvPs otra vez. ¿Sería buena idea? ¿Sería buena idea? ¡Jimena, gracias por esos 75! Corazoncito, corazonzote. ¡Saludos, mi Astrid, Oscar, preciosa! Se rifó con 10 estrellotas. Era para el COD, pero me quedó una estrella XD. ¡Ay, no, hombre, Oscar! Oscar, Diosito te lo va a pagar con muchos hijos, ya verás. Ya verás. El que bien... ¡Oscar! Bien le paga a Diosito. Luis Medina y Zaguirre se rifó con 100 estrellotas. Me avisó. Dice el Aguirre. Claro que sí, Aguirre. Claro que sí, 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 sí. Ahí se rifó con 50 estrellotas. Gracias, Marvin, por esas 50 estrellotas. ¡Ah, la bestia! No lo vi. Se rifó con 75 estrellotas. ¿Qué dice, Astrid? ¡Ya te cueme más, Astrid! Contact the enemy. Te cueme mucho más. Mucho, mucho más. Uy, quieto. Lance Navarro es nuevo colaborador. ¡No, hombre! ¡Muchas gracias, Lance! Thank you very much. Sabriel González se rifó con 200 estrellotas. ¡No, hombre! ¡Muchas gracias por esas 200! ¿Sabiel o cómo? ¡Sabiela! ¡Que Diosito te lo pague con muchos hijos! Por la gracias. Saludos, Jete, corazón rojo, corazón. ¡Ay, no, hombre! ¡Mi Ivonne hermosa! ¡Nah, es Ivonne hermosísima! Se rifó con 15 estrellotas. ¡Saludos, Ivonne! Cara haciendo una mueca, cara sonriendo ligeramente, cara sonriendo ligeramente. Cara, ¡ay, no lo vi! ¡Saludos! ¿Quién fue el cara sonriente? ¡Ah, José Enrique! ¡Saludos para Texcoco! ¡Ay, me gusta mucho Texcoco! Buenas. Bueno, cerca de Texcoco. ¡Saludos, Luis Rey! ¡Gracias por esa 75! ¡Corazoncito, corazonzote! En Texcoco está la escuela de Chapingo, ¿no? ¿No cómo se llama? Sí, ¿no? De la Universidad de Chapingo. Enemy contact. Es ahí, ¿no? Esa universidad está muy chida. Hola, Ronald. Hola, Christopher. Un saludo enorme. Gracias, Joseph, por ese bonito follow. Bienvenido seas a este rincón del universo. Bienvenido, bienvenida. Luego les iba a decir... Ay, amigos, denme consejos. Necesito sus consejos, por favor. Ángel Álvarez, 75 estrellotas. Siempre espero tus consejos para comer. Saludos. Ay, a Tijuana. ¡Ay! ¡Hombre! ¡Provechito, crack! ¡Provechito para Tijuana, Ángel! Muchas gracias. Un saludo enorme. Yo, yes, Tijuana, me imagino que soy 75 estrellotas. Está en la orillita esta, mira. Enemy contact. Oh, lo viste. Agárrala, 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 perro. No, y luego la bomba. Por atrás, F. F. Ay, les decía, necesito consejos, amigos. Okay. Hice M4 y Switchblade combinación perfecta para Battle Royale. ¿A poco está buena la Switchblade en Battle Royale?
Ven que ayer les decía que por primera vez tengo un crush, como tipo crush, amor platónico. Por primera vez soy fan, muy, muy fan, así de que, güey, lo amo. Exacto. Ay, no, qué tonta. Amigos, eso sí te obsesiona. Me estoy obsesionando con mi crush. ¿Cómo se le hace para no obsesionarte? Ayuda, ayuda. Es que, o sea, ¿sabes qué es? Que es imposible, imposible conocerlo. Y te obsesionas. No, eso no está bien. ¿Qué dice mi langostón? Saludos, langostón. ¿Cómo le hacen, amigos? ¿Cómo le hacen para no obsesionarte con alguien famoso? No manches. Nice aim, bro. Last one. Complete the mission. En ceros. En ceros. Dice Manuel, piensa en mí. Dice Astrid, yo estoy obsesionada con el sprint. ¿Ustedes con quiénes están obsesionados? Bonita noche, Carlitos. Ustedes díganme con quiénes están obsesionados. Así de que digan, ah, este artista es famoso de lo que sea. Es así mi, oh, super crush. Díganlo, díganlo. ¿De quién son ustedes? Miguel Ángel. No mames, nos llevamos MVP. Perdimos por nuestro equipo, no manches. Que le gusta cómo juegas. Ay, no, hombre, Miguel. Saludotes para tu preciosísima novia Diana. Un besote enorme, Diana. Corazoncito, corazonzote. Summit, 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 por favor. Sí, sí, va a ganar Summit. Ay, mi agüita. Dice Den, con la Jisoo de Blackpink. Dice, tú eres mi crush. Dua Lipa. Ah, Dua Lipa. Dua Lipa es gran artista. Mi Pablito dice mi crush, Tete. Si tu crush es el que casi... ¡No! No, mi crush no tiene nada que ver con Cosito. Es un amor imposible, amigos. Es un amor imposible. ¿Qué dice Andy? ¡Saludos, Andy! Manuel, saludos para Durango. Estrellotas, con la bella Tete cara sudando, cara babeando. ¡Nombre Darwin! ¡Saludos! Saludos, saludotes, Darwin. Darwin es el que hizo lo de la clasificación de las especies, no. ¿Cuál es Darwin? Bueno, se rifó con 10 estrellotas. Mi crush de la Totis. Te felicito. No. No, no se obsesionen conmigo. Yo soy un señor barbudo, solamente que traigo una máscara. Okay, well, at least now I know what bugs need fixing. ¿Qué dice ahí, Fer? No, Jordi. No, no tiene nada que ver con Cotsito. Ah, sí, Darwin es el de la selección natural y la teoría de la evolución. Cierto, cierto, cierto. Eso mero. Es que se me olvidó. Silvestre se rifó con 50 estrellotas. El origen de la evolución, Charles Darwin. Charles Darwin. Reloading, cover me. Es el que hizo los estudios en las Islas Galápagos. Sí, ¿no? Target in sight. ¿Mato, maturé? Bomb acquired. ¿Cómo no te di? ¡Ah! Deja de correr. No, ya no tengo munición. Qué buena, qué buena. WhatsApp, ¿qué dice César? Saludos de nuevo, César Fuentes.
Dice, me gustan los señores barbudos con máscara. ¡No, Armando! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Dice, ¿acaso tu crush es un coreano sabroso? No. Los BTS, bueno, es que ellos ya tienen mucha competencia. Ya, es que ya... Ya renuncié. Ya renuncié a ellos. Me dispararon de arriba, ¿no? Bomb dropped. I'm hurt. Ay, me disparan. ¿Tu crush es un streamer? ¿Qué dije? Maffer, no les voy a decir qué es. No les voy a decir qué es. Hola. Enemy contact. El gusanito. ¿Y cómo se mata el gusano? ¡Así! ¡Ay! ¡No se murió el gusano! ¡Así! Ya. ¡Qué buena! ¿Qué hice? ¿Qué pusieron? Bomb defused. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Nos desfusaron. ¿Qué dice Joseph? No te caíste en las... ¡No, Joseph! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Yo no caigo en esas cosas. Yo solo caigo en la mano del Señor. En la mano del Señor. Del Señor, nuestro Creador. Joseph Ramos. Gracias, Joseph. No me vio, Elliot, no me vio. No me vio, no me vio. Vamos por aquí arriba. Por aquí abajo. Voy a plantar, cúbreme, pro. ¡Ay! ¡Ah! ¡Te dije que me cubrieras! Buena. Dice, el gusanito salió toda una avispa. ¿Tú eres de carros duty? Así es. Yo vendo los carros más duteados del universo. Vamos, Macé, tú puedes. Yo confío en ti, en tus habilidades. Es una gran persona con muchos talentos, habilidades, fuerzas y destrezas. Si tú ganas esta partida, podrás demostrar que lograste vencer todos tus miedos. Y te demostrarás a ti mismo que eres un campeón y un guerrero. Que puedes cumplir todas las metas que te propongas en la vida. Si lo haces, serás un ganador de la vida. Tú puedes. Son 15 segundos que definirán tu destino. 15 segundos, 12 segundos que definirán tu destino. Mose, tu destino final es ganar. Bien hecho. Lo hiciste bien. Muy buena. ¿Qué dice? ¿No usas la SBD? No, es esta pedorra. Es esta pedorra. No me gusta. Como que el disparo no se me hace muy atractivo. ¿Por qué me quitaron el MVP, bro? Luis milésimo dura. Gracias, Luis. Enemy in sight. Bomb spotted. Bueno. Enemy down. Buena. Agarramos la switch. Reloading. Reloading. Enemy bomb located. Me tenían la mira. ¿Qué dice mi Bolovan? Sí, Bolovancillo. Ahorita sale la win. Sale la win para ti, mi Bolovancillo. Por esas preciosas subs que nos brindaste el día de hoy. Changing mag. Target in sight.
Dice, ¿qué rango es eso? Ese es el rango de los campeones. Rango de los champions. Dice, su Cruz Peña nos dijo ayer, ¡no! No, no manches, ese está anciano. Okay, well, at least now I know what bugs need fixing. Ahorita me acordé que estábamos hablando de mi novio del kinder. Joel Pérez. No me acordaba de mi novio del kinder. Yo era tremenda en el kinder. Me acuerdo, tengo recuerdos así, mis flashbacks de mi novio del kinder. ¡Ay, le di una pata! No. Me acuerdo que en las clases él era mi novio, pero creo que le gustaba otra niña, algo así. No. Y este... Y me acuerdo que nos dábamos besos. Yo tengo en mi recuerdo, en mi memoria, que nos dábamos besos, pero nos metíamos abajo de la mesa de... Porque eran mesas grandotas, como compartidas, mesas de para dos personas, creo. Briela Cook. Yo creo, no me acuerdo muy bien. Pero habían mesas y nos metíamos abajo de la mesa a darnos unos becerros. La mesa era bien tremenda. ¡Y qué buena! Dice, ojito con el noviecito de kinder. Sí, amigos. Ahorita que me acuerdo. Eso, o sea, son de mis recuerdos más viejos de mi existencia. Y él era... Yo vivía en Veracruz. Y era de ahí. Y me acuerdo. Él tenía una hermana gemela. Tenía una hermana gemela que era mi amiga. Dice, es el Justino Bieber, no. Dice, Luis, sí me acuerdo. No, se llamaba Oscar. ¡Ojo! ¡Ay, no vi que ganamos! ¡Ah, esa estuvo buena! ¡Uy, qué buena! Dice, todo una... Side, era más tremenda en el kinder que después del kinder. No manches. Muy buena, GG Songa te van. GG Songa, nos hicimos 12 kills. Bien hecho, good job. Good job. ¿Qué está? Ah, el que salga. Perdón, me dieron ganas de gustar. Wow. José Bolívar Castro se rifó con 1000 estrellotas. Sí, ¡no! Bolovan. Mira, ¿sabes qué se me ocurrió, Bolovan? En nombre de Bolovan, vamos a poner de alerta Oscar de los collabs. Bolovanes. Eres un sol, nunca te Bolovanes de Veracruz. ¡Ay, muchas gracias, Oscar! Me encanta tu forma de ser. Brandon, gracias, corazoncito. No, ese Bolovan. Muchas gracias, Bolovancillo. Se te quiere mucho. Mucho. Pero sí, sería chida una. Ay, es Hardpoint. Una alerta de Bolovanes. Me gustan mucho los Bolovanes. ¡No! Qué buena. Okay, well, at least now I know what bugs need fixing. Ay, ya me quito esto. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Y me reventó. Dice, hablando de CPS, este año sí me dan mi beca, dice el Misa. Yo solamente una vez tuve la beca de Benito Juárez. Una vez sí me la dieron. ¿Y saben qué hice con esa beca?
A ver, el que adivine. El que adivine. ¿Qué me gané? ¿Qué me gané con esa? Diga, ¿qué me compré con esa beca? Le doy. Le doy una picafresa. Dice Janry. Adivinen qué me compré con la beca del Benito Juárez la vez que me la dieron. A ver si sí me conocen. A ver si sí me conocen. No, vato. Dice gastar langostito. No. Unas caguamas, no. Guacala de pollo. Dice unas frías, no. Buena. Dice el iPad, no. No, tampoco alcanza para un iPad de eso. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint identified. Enemy down. A ver, ¿qué más han dicho? Gomitas, un tostón, unos audífonos. ¡No, Calixtro! A ver, ¿no se acuerdan de mi pasado? ¿Yo qué hacía antes de los streams? ¿Se acuerdan qué me creía? ¿Yo qué me creía? ¿Yo qué me creía? Heads up. Enemy shock RC is coming. Dice el álbum de los BTS. No, todavía ni conocía a BTS. Iba en la preparatoria, amigos. Todavía no era la Tere que conocen hoy. No conocía el K-pop. ¿No se acuerdan qué hacía antes? Lo he contado muchas veces. ¡Mátalo! Dice jugar foot. ¿Pero qué me compré? Dice Víctor Ropa. No. Otaku, no, yo no era otaku todavía. Yo no era otaku. ¡Ay, yo no soy otaku! Yo no soy otaku, o sea, lo del K-pop me empezó a gustar en la pandemia. Eso fue en la pandemia, así que no. Yo en la preparatoria. Katy Perry, no, Katy Perry fue de la secundaria. Katy Perry fue de la secundaria. Dice un carro, uy, sí, cómo no. Unos tacos de tenis. Ah, en efecto, Alma. En efecto, Alma. Eso me compré. Sí, ¿no? ¿De qué me compré? No sé, ya me puse a dudar. Con la beca. No, creo que me compré un celular. No, no es cierto, sí fueron los tacos. Sí fueron los tacos. Fueron los tacos de Fucho. Sí adivinó mi alma. Mi alma. Se oye como si fuera mi alma. Del alma. Pero sí, en efecto, me compré unos tacos. Porque yo decía, como buen estudiante tengo que cumplir con mis labores deportistas para formarme como una profesionista. Pero sí, me compré mis tacos porque yo en ese momento, cuando me dieron la beca, yo estaba bien metida en el fútbol y quería hacer visorías para entrar a algún equipo. Y pues ya, yo me creía futbolista, amigos. Dice Adidas o Nike. No, me compré unos. Unos clon. No me acuerdo dónde los compré, la verdad. Obvio, no están tan caros. Porque tampoco de la beca tampoco era mucho, ¿no? ¿Alguien se acuerda de cuánto era de esa beca? ¿Alguien sabe el dato? ¿Alguien sabrá ese dato? A mí, dice, era FIFAs. Era FIFAs. Pero sí. Compré unos tacos de fútbol. Bueno, no, no me compré tacos. Porque los tacos son los que tienen como los puntitos. Eran unos de para jugar, pero en... Porque tenía ya unos tacos que me habían regalado.
ojos. Desde mis 15 años. Después. Sorry, no soy de México, soy de República. Bolovan. Son de estos dulces, Bolovan. Es una bolita de pica pica. Ay, no, GG. Dice, muchas gracias, Luis. Dice unos de fútbol rápido. Sí, me compré unos para fútbol rápido que eran más como para piso o pasto artificial. De esos me compré. Sí, no, sí me compré eso. Sí me compré eso. No sé, ahorita lo estoy dudando porque no me acuerdo cómo eran los tenis. Según yo sí me compré unos tenis, pero no tengo la imagen de mis tenis. No los recuerdo. ¿Quién sabe? Pero bueno. Bueno. Muchas gracias, Giovanni. Vamos a darle al takeoff. Dice Ricardo, ¿de dónde eres? Soy de tu corazón. No, es cierto, soy de México, del poderoso Senado Mex. Pero sí, eso me compré, amigos. Después, hay otra cosa que no les he contado. Yo participé en una competencia de declamación. Y gané, pero yo no sé cómo gané. Search and destroy. Y de ese premio... Del premio de ese concurso me compré un celular, justamente. Fueron como 3,000 pesos mexicanos. ¿Cómo cuánto es eso? 3,300 dólares. $150. Fueron como $150 el premio. ¡Ay, no! Dice Eric. Saludos, Eric. Last man standing. Finish it. Yo no hablo así, Eric. Me pones falsos. Falsos en mi contra. Qué buena. Pero participé en un concurso de declamación. Pero amigos, yo no sé declamar. Lost that round, but it's not. A mí no me gusta. O sea, yo no conocía ese campo. Y mi maestra sí me dijo... Ah, deberías de participar. Ah, porque yo iba a reprobar este... ¿Cómo se llama? José el examen. Bolívar, un examen. 100 estrellotas. El en esa materia. Se retira por hoy. Raro más esa. Adelante, más sub bíceps flexionado. Ay, no, hombre, mi Bolovan. Te quiero un montonal. Sonrientes. Te quiero un montonal. Gracias, gracias. Que tengas una excelente noche. ¡No, este vato! No, ese no es mi cumple aún. Itaroto. Saludos, mi Eliza preciosísima. The bomb has been planted. Vato. Vato. Ay, 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 ay. Saludos, Danielito. Muchas gracias. Ay, les decía, iba a reprobar un examen. Porque para ese examen tenías que hacer el examen y aparte leer un libro y hacer otro examen del libro. Algo así era. Y yo reprobé algo del examen del libro. Y la maestra me dijo así como de... Ah, oh, si participas en la competencia, te libras del examen. Y yo así... O sea, te libras de haber reprobado el examen. Y yo así como de... Ah, pues... No sé por qué alguien que reprobó el examen elegirían para una competencia, pero gracias. Y me llamó la atención y dije, bueno, va. Está bien. Changing mag. Está bien, maestra. Y ya hice trato con la maestra. Y ya me aprendí el poema y todo. Y gané primer lugar. De verdad, yo no sé cómo gané. Last man standing. Finish it. Sí, yo no le conocía muy bien a eso de... O sea, no era muy fan. Cuando lo empecé a practicar me gustó, me llamó la atención y le eché ganas. Sí, le eché ganas. Y me inspiré y todo. ¡Pa tu casa! ¡Pa tu casa! ¿Qué dice? Eliza que se acaba de despertar de su sueñito de 12 horas. ¡Ay, mi Eliza hermosa!
sí. Entonces, pues fue muy raro porque cómo me eligió la maestra. Porque esa competencia eran, se llaman interpolitécnicos. Era una competencia de que iban dos representantes de cada escuela. De todas las del Politécnico iban dos personas a representar. Y habían competencias de todo. Unas eran de declamación, otras de... Enemy has dropped the bomb. De matemáticas, de física, de química. Habían también de baile, de deportes, de todo había. ¡Ay, sí! ¿Dónde estaba? ¡De camperillo! ¡Saludos, tumbados! ¡Saludos, Arlequín! Y sí, fue muy chido. Y de ahí me gustó eso de la declamación y así. Me llamó la atención después de que lo hice. Lo dejé, eso sí, ya no le seguí. Metiendo interés. Pero sí, estaba chido. Ay, es que dirán, ¿por qué me eligió la maestra? Porque en una de las actividades era una exposición. Y le gustó cómo expuse. Yo la neta fue así como de, no manches, maestra, yo me estaba muriendo de nervios al exponer. Bueno, no, tampoco, es que sí exponía chido. O sea, sí me daban nervios, pero exponía chido. Y y pues ya la maestra le gustó y me dijo, ah, deberías hacer esto y te pasó. Yo, bueno, maestra, gracias. Lost the bomb. ¿Tengo el ping? Ah, no. Eso se ve como robot, ¿no? Se movió muy de lado. ¡Saludos, Joe! Joe Patón dice, eres mi amor platónico. Oh. Patón platónico. Dice ese, ¿y cuál es la carrera para ser streamer? No, pues... La carrera para ser streamer... Es la carrera que te dicta tu corazón. Saludos a Dianis. Saludos, mi Alondra preciosísima. A ver este man. ¿Qué está haciendo? Enemy contact. Pablo Lop se rifó con 75 estrellotas. Gracias, Pablo, por esas 75. Edenilson, saludos. Dice, llegué tarde. ¿Cuál tarde, Edenilson? Llegaste a la mejor hora del universo. Enemy in sight. I got shot. Ernestito, saludos para El Salvador. Saludos, Mitakami. Jesús David Carranza. Hay que tomar miel con limón para la garganta. Porque uno a veces no se da cuenta y grita. Bomb acquired. Bomb dropped. No. Lost that round, but it's not over yet. Es miel con limón, Dieguito. Oops, that was an accident. I've got it all under control now. Well done. Destroy the objective. We got the bomb. Sí, Jairz, me gusta el K-pop. No soy muy conocedora. Grenade out. Entré al K-pop justamente cuando empezó la pandemia. Con Blackpink y BTS. Last man standing. Finish it. Y después me empezó a gustar otros grupos. Bueno, el que más me gusta es Twice. De ahí conocí a Twice. Y de los demás grupos, o sea, conozco unos que otros. Algunas canciones. No, por atrás, vato. Lost that round, but it's not over yet. ¡Saludos, Ericito! Muchas gracias, Luis Ernesto. Dice, ¿cuál es la diferencia de un chino y un coreano o japonés? Ah, sí, mucha diferencia. Yo antes, es que yo también era de que decía, ay, el K-pop esto, ay, el K-pop el otro. Amigos, el K-pop es una genialidad, es una cosa maravillosa, de verdad. Es de las cosas más maravillosas que hay actualmente.
Y déjense solo por los artistas, por la música, o sea, déjense de eso. Todo el trasfondo que tiene el K-pop es una cosa maravillosa. Maravillosa. Ah, qué buena, qué buena. Hola, Eric, saludos. No, sí, amigos, investiguen el K-pop, investiguen su la historia del K-pop. Investiguen cómo es que se crea el K-pop. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Minita, casi todas las canciones del K-pop tienen letras bien hermosas. Literalmente todo lo del K-pop está bien construido. O sea, es un trabajo bien hecho y derecho. Qué suerte la mía. Changing mag, cover me. Buena, buena. Nos vamos a muerte súbita. Dice Maluma, tu amor imposible. No. Dice Martín, lo malo es que su comunidad es tóxica. Pues sí, un poquito, Martín. Eso sí, hay mucha obsesión en las comunidades del K-pop. Pero es que tomen en cuenta que la mayoría son niños chiquitos. Son niños y niñas chiquitas que están en esa comunidad. Y por eso son así, o sea. Y está bien, defienden a su grupo. Es que yo no critico porque yo era así. Yo era así cuando era fan de Katy Perry. Yo era Katy Cat de corazón. Por esa misma razón. No. ¡Ay! Había otro. No, vato, era muerte súbita. Contact with enemy. Es que yo era así también. Yo defendía a Katy Perry. Yo me metía a las publicaciones de Facebook y le tiraba hate a Lady Gaga. Y digo, es que yo en el fondo era fan de Lady Gaga. Pero le tiraba hate porque. Porque todos le tiraban hate a Lady Gaga. Era como la competencia. Katy Perry versus Lady Gaga. Yo siempre comentaba, Lady Gaga es mala, Katy Perry es la mejor. Y me ponía a investigar, o sea, a fondo de que me ponía a investigar de que Katy Perry ganaba tantos premios, esto y el otro, me sabía su historial y en los comentarios yo defendía, pero Katy Perry ganó esto, 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 el otro. Además ella participó, shalala, shalala. Y aunque no haya ganado un Grammy, no significa que sea mala, es porque no la reconocen. Pero ella ya tiene grandes premios y ha roto listas de Billboard que nunca ningún otro artista las ha roto y que no sé qué. O sea, yo me sabía todo y la defendía a cuerpo y alma. Entonces, puedo comprenderlo, puedo comprenderlo. Vamos a darle like a todos nuestros compañeritos. Muy buena, nos la rifamos, pero no se pudo. Vamos a jugar Battle Royale, un ratín. Un alcatracito. Dice Lady Gaga con 12 Grammys. Sí, es que estaba mucho el hate de que Lady Gaga sí tenía Grammys y Katy Perry no tenía ni un Grammy, que no sé qué. Y yo me sabía todo, amigos, me sabía todo. Era muy fan. Welcome to Alcatraz. The match is about to start. Dilmer Montero. ¿Qué dice? ¿Y especial? ¿Cómo que y especial? ¿Especial de qué o qué? Dice, hasta que seas el BR. Sí, ahorita. Porque mañana vamos a jugar un torneo de streamers. Mañana hay un torneo de streamers. Saludote, Steiner, para Colombia. Dice, invítanos. ¡Ah, papá! Ahorita los invito. Va. A la siguiente. A la siguiente le entran. ¿Le entran o qué son?
O le tienen miedo al éxito. Conmigo van a ser unas personas exitosas para la vida, amigos. Se los prometo. Así que síganme los buenos, síganme los buenos. Muertado, muertado. Dice que tenga miedo a morir que no nazca. En efecto, en efecto. Aquí puros guerreros. Puros guerreros. Mochilita, mochilita. Nos ponemos nuestras plaquitas. Y saca el catraste, este saludito. ¡Saluditos, Iramcito! Sí es, en efecto, aquí andamos. Con un alcatracito para practicar porque mañana vamos a jugar un torneo muy chido. Va a estar divertido el torneo. Va a estar divertido. Es de streamers. Por si quieren ahí verlo. Ahí, aquí vamos a estar. Es a las 8 de la noche. Es a las 8 p.m. Dice Marquitos, ponte Jesús, placa, ya, ya me la puse. Ya, ya aprendí, ya aprendí. Hermosa la ya soy creo. Otra, ya soy otra. Muchas gracias, Jesús. Love you. Love you. Ay, se atora el mono. Circle collapse imminent. Get to safety. No me lo vayan a querer robar. No hay nadie por aquí. Alondra quisiera volver a Marte y volver a tenerte cerca de mis ojos durante el desayuno con 25 estrellotas. Ando trabajando 12 horas para poder mandarte estrellas cara con sudor frío. ¡Ay, no, mi Alondra! Alondra, no es necesario, Alondra. Sabes que el hecho de que estés aquí ya es demasiado. Se te agradece un montonal, de verdad. Gracias, gracias por el esfuerzo, Alondrita. Te quiero mucho. Mucho. ¡Oh, sí le dimos! ¡Qué buena! A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Picayelo! ¡No, ese está pedorro! Yo quiero un potenciado. Quiero un potenciado. Por favor, por favor. Venía cayendo del cielo. Mira, aquí arriba hay una clase. ¿Pero cómo me subo? ¿Con la puerta? Ay, no, pero ábrela por acá. Ah, se pudo, se pudo. ¡Ah, sí, se es potenciado! ¿Ya ven? El que persevera, alcanza. Y yo alcancé mi potenciado. Ey, no, ey, 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 este es mío, este es mío. Se lo robé, sí. Buena, buena, buena. Buena, 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 la Mari Morena. Buena, 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 que esta noche es buena. Ande, ande, ande. La Mari Morena. Ande, 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 que esta noche es buena. Ay, así vienen las épocas de los villancicos. Me encanta cantar villancicos. ¿Qué dice? ¡Saludos, Emiliano! Carlos dice, hola, niña, se me hace que eres muy hermosa. Muchas gracias, Carlos. Yo no sé si soy hermosa o no. La belleza es abstracta. No, es... ¿cómo se dice? Es superficial. No, no es cierto. Como siempre se me olvida la frase de la belleza. La belleza es... la belleza es... ya saben. Si soy bella a tus ojos, es porque tú eres bello también. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Por allá hay people. Vamos a por ello. Ay, no, ya vi. Ya vi una mejor presa. No.
Yo quiero ir a por ellos. Ya no hay nadie aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí, ya no tiene chiste. Ya no tiene chiste. Relativa, es Homero, Jesús. La belleza es relativa. Palacios. La belleza es una mentira del gobierno. Pues sí, Juan Soto. La neta, es una mentira la belleza. No existe. Lo único que existe está en tu mente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recogemos, recogemos, recogemos. A ver. ¡Ah! Se está cerrando la zona. ¿Cuánto queda? Ah, ya está chiquita, ya está chiquita. Vamos a ponernos placa de la potente. ¡Saludos, Renato! ¿Y corridos? ¿Cómo va a ser del PRI eso? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me quitaste mi placa. Bueno, nada más un cachito. Buena, buena, buena. The airdrop is coming. Ay, ¿por qué no subió? Ah, ya ganamos, GG. Saludos, Joa. Dice, así me dijo ella, ya está chiquita. ¿Cómo, Misa? ¿Qué te lo dijeron? Mi Spanish no es mucho bueno, dice Johnny. Ah, Johnny, saludos. Hello. Dice Lancer es puca. El Hikimota. ¿Qué dice? Muy abusivos con los bots, dice el Martín. Martín, estamos practicando. Estamos haciendo la practicación. Porque mañana jugaremos un torneo de Battle Royale. A ver, está mi Dieguito. ¿Quién más está? Es que yo no tengo agregados a muchos. Si me envían Soli, igual y los acepto. Envíen de Soli, espérense. Ahorita no, déjenme. Voy a eliminar a todos los de ahorita. ¡No! Acepté todas en vez de rechazar todas. ¡A la bestia! Acepté un montón que no conozco. A ver, tengo que borrar algunos. Aceptar. Tendré que borrar algunos porque ni idea. No manches. A la bestia. Bueno. Después los borramos. ¡Ay! ¿Qué me salí? Daniel Fernández se rifó con 10 estrellotas. Vete dándolo todo en el VR con aplicar. Su escopeta. Los botsitos. Cara neutral, cara neutral. Ahí estamos, ya estamos. No, ma. No, dice, ¿por qué los borraste? No, porque ahorita para agregarlos a ustedes. Para jugar. Para agregarlos a ustedes para jugar. Ah, mira, ya solicitó. Es que ahorita lo que quería hacer era rechazar todas las solicitudes para aceptarles la solicitud ahorita a los que están en el directo que quieran jugar. Y le di en aceptar todas. Y se llena la lista. Se llena la lista. Entonces, para seguirlos aceptando, tengo que estar rechazando y así. Por eso no está chido tener la lista llena. Y al aceptar todas, se llenó toda la lista. Toda. Pero bueno. Está bien. ¿Qué dice Alma? Ya se le subió. Es la neta, sí, amigos. Sí, miren. Yo, ¿quieren una foto mía? Yo les cobro... Dependiendo. Si quieren que haga cara de que estoy feliz... Les cobro unos 50 pesos porque ahí estamos fingiendo.
Si quieren que haga una cara así como de woo, de oh, así de cool, esa pues les cuesta menos, unos 30 pesos. Si quieren una foto en 5 pesos, voy a salir así. Así. Entonces, depende. Varía. Variamos, campechaneamos ahí. Dependiendo de qué es lo que ustedes requieran, amigos. O sea, yo ya soy influencer. Yo a donde quiera que vaya, mira, subo una history y los desaparezco. Los desaparezco de la vida. Les puedo arruinar sus vidas de una. Con una sola history. Entonces, pues la que puede, puede. Y la que no, tritica. La que no, tritica. Engaging the enemy. Y un vato. Y un vato. Amigos, yo la otra vez fui a un restaurante. Y había un señor que nos estaba atendiendo bien mal. Yo le dije, solamente quiero una gotita de Katsu. Osvaldo Medina. Y le puso dos gotitas de Katsu. ¿Saben qué hice, amigos? Con una history le borré su historial. Daniel Fernández, le borré su historial de trabajo. Lo despidieron. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué? ¿Cuánto valen 100 pesos colombianos? Eso vale como un peso mexicano, ¿no? Sí, yo le dije una gota de Katsu y le echo dos. No, amigos, o sea, a estas alturas, a estos niveles, o sea, no se puede estar dando la gente el lujo de servirte como quieren. O sea, eso no lo pueden hacer. El señor no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Yo le dije, yo soy Ojote de Girl. ¿Acaso sabes quién es Ojote de Girl? Ojote de Girl es una influencer muy importante para la humanidad. Y tú le serviste dos gotas de Katsu. Solo porque se te antojó. No, no voy a permitirlo. Eso no está bien, eso va en contra de mis principios y virtudes. Y así, una history y se fue. Lo despidieron, se le acabó su historial. Su historial de trabajo, su historial crediticio, todo, todo se lo borré. Mira, le voy a robar eso. ¡Te la robé! ¡Ya no tengo munición! Verde. Recarga. ¡Agárralo! Ay, a desperdiciarla, Void Walker activated. ¡No! ¡No! Ni modos. Y lo embargaron, sí, Dieguito. Diga, Marquitos, lo embargaron. Se le terminó todo. Pero él se lo buscó. O sea, uno quiere hacer buenas obras de caridad. Uno quiere ser buena persona. Pero la sociedad no te lo permite. Y ese señor, o sea, traía algo personal conmigo. Y yo dije, no me puedo dejar. Esas infracciones a la vida no están bien. O sea, ya todo el mundo hace lo que se le da la gana. No está bien. Un poco de disciplina, por favor. Disciplina, principios básicos. Ojalá se haya ido a la militar el señor y ahí le hayan dado unas buenas lecciones. Yo espero algún futuro topármelo y que el señor me diga, gracias a ti, fui
Fui mejor persona. Gracias a ti mejoré. Algún día. Engaging the enemy. No. Half of the teams are eliminated. Down to the I got alone! Enemy eliminated. The airdrop is coming. Ay. Se la llevó el Dieguito. Mira, Dieguito, te estoy robando tu luz. No, hay otro. ¡Ay, ya pelitas! ¡No! ¿Este de dónde salió? ¡Viejo campero! ¡Viejo campero! ¡Saludos, Chejo, para Guatemala! Todavía caigo. Todavía caemos. ¡Ay, no, ay, no, ay, no! Quiero venganza. Mira, paps, mira, paps. Only two teams left. Getting close to victory. Quedamos dos equipos. No. Iván Velázquez se rifó con 75 estrellotas. Velázquez, gracias por esas 75. ¡Ay, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir! Buena, buena. ¿Cuántos quedan? ¡Ay, no manches, que quedan cuatro! Todavía quedan cuatro. Pero yo necesito munición. Ay, qué bien, Diosito me escuchó. Horacio Sánchez. Horacio, muchas gracias. Vamos a curarnos. Solo espero no esté su compañero allá arriba, porque si no lo va a revivir. The airdrop is coming. Se me hace estar. Ya, ya se murió este. Fuerzas con la. Circle collapse imminent. The airdrop has been delivered. No sé si viene. Quedan tres todavía. ¡Saludos, ay, ay! ¡Saludotes, saludotes, crack! Titi Girl, ¿qué prefieres? ¿Tomar chis de perro o aventarte de un precipicio? Tomar chis de perro. Dicen que la pipí no es mala, que es bueno tomar pipí. ¡Qué buena, vato! ¡Qué buena! Maestro de los dos. Gracias, Hector, por ese bonito follow. Bienvenidation, bienvenidation. Hola, bestia, me escondí. ¡Abre! ¡Mi Gabriel Hongo! ¡Wow! Gabriel Hernández se rifó con 500 estrellotas. Jeje. Con sniper cualquiera, cara con mano sobre la boca. Gracias, Gabrielito. Gracias, gracias. Les voy a aceptar solicitud a los de ahorita.
Y solicítenme, solicítenme ustedes, porfa. Yo les voy a aceptar la solicitud, solo solicítenme, así como ellos. ¡No, hombre, Gabrielito! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡Muchas gracias! Muchas, muchas gracias. Love you, Fabiancito. Love you very much. Mamá, ya anda. GG, mamá. Steven, gracias, Steven, por ese bonito follow. Bienvenido seas a este rincón del vago. Reanimaciones, reanimaciones, RH. Uy. Es el Fabián, gracias Fabiancito. No, ya tengo sed. Dice, pasa tu ID para agregarte para la solicitud. Envíenme con mi nick. Mi nick es SimoCTGirl. Tírate. ¡Ay! No manches, me dio miedo. No, ya me looteaste todo. Cinético. ¿Dónde, Crook? ¡Agarra las cosas! ¡Prum! Toca placa, toca plaquita. Plácata, plácata, te van a llegar, vato. Es escopeta, gracias por tu escopeta. Gracias por tu servicio a la comunidad. Curamos. Recargamos. También la escopetica. Por acá. Yo que traigo hacker. Ay, no. A mí no me gusta hackear. Eso es antiético, ¿sabían? A ver. Y por aquí, munición. A ver, patitas, hay patitas. ¿De dónde salimos? Estoy toda norteada. Por allá hay people, vamos. Con 10 estrellotas. Saludos, Arielito. No es que se te olvide curar. Engaging los compañeros XD. Ay, no revivió mi compañero. No me
me fijé, no me fijé. ¡No! ¿Quién me mató? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Julián, ayúdame, por favor. No me quiero morir. Me gusta mucho mi escopeta. No me quiero morir, Julián. Julián, Julián. Help me. Ahorita vas a ver. Vas a ver, Itachi. Vas a ver cómo te la voy a regresar. Ya verás. Saludos, Darwincito. Si ahora sí quieres ayudar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, era hasta el otro lado. No, caí al lado feo. Caí en el lado feo. No. Por aquí hay alguien, por aquí hay alguien. Dame todo lo que tiene. Arriba la mano. Vámonos. Tenía una igual que yo. A ver, por aquí se sube. Sí, sí, sí. Se sube, se sube. Vale, vale. Me la robaste, tío. ¿A dónde, paps? ¿A dónde, paps? ¿Creíste que te me ibas a escapar? La creyó, la creyó. Itachi. Itachi. Chale. Pensé que sí. Ay, sal de ahí. Quítame el picayelos. Diga, el hacker. No me gusta ser hacker. A ver, muy buen loot, muy buen loot, muy buen loot. Aquí les looteamos hasta el alma. Hola. Hola. ¿Dónde cayó? What the fuck? Uy. The airdrop is coming. ¡Ay, sí, mi tío! ¡Itachi, otra vez! Se lo reventaron. ¡No manches! Parecen de esas aves que se comen todo. Esas se llaman carroñeras, ¿cómo son? The airdrop is coming. No agarré el de este del de ese. Your teammate has been killed. ¡Ah! Hay otro con.
con escopeta. No. Pablo Malagón Rueda se rifó con 10 estrellotas. Totis dice, ya la trae contra ti, ya sí. Ya sí, ¿qué dice el Pablo? Vuelve a repetirte story time de la catsup. El de la catsup. No, qué coraje volverlo a repetir. O sea, recordar esos momentos, amigos, no es bueno. Cuando algo malo te pasa, no es bueno recordar. Hablar mucho del tema. Porque cuando, mientras más lo hablas y lo hablas, más te hundes en ese pensamiento. Así que no. No, no, no podemos estar hablando siempre de lo mismo. Y peor cuando son de cosas malas. Cuando es de cosas malas, de situaciones negativas que te han pasado, no puedes volverlas a hablar porque le vas a agarrar mucho coraje, amigo. Ay, me caí. Otra vez el picahielos. A nadie le gusta el picahielos. Primero me robo la kill. A ver, te hackeo. Hacker incoming. Ay, no es cierto, no, me van a matar. Ah. Voy a por él. El otro estaba arriba. No, ni idea de dónde esté. Ni idea. ¡Ay, me voy a morir! Diosito, ayúdame. Gigi Songa, saluditos, mi Dieguito preciosísimo. Joah, qué tal, crack? Saludos, saludos, saludísimos. Muy buena. Dice, me caen malos de escopeta. Ya ni vi si me bate al Itachi, ¿no, verdad? ¡Ah, nos hicimos 20 kills! Qué buena, 20 kills, nada mal, amigos. Estuvo excelentísima. Aldo López Olmedo. ¡Gracias, Aldo! Por ese bonito follow, corazoncito, corazonzote. Bienvenido, amigo, bienvenido. Daño infligido 3200. ¡Hala! No sé qué es eso. Va. Los que quieran entrar, amigos, ya saben, solicítenme. Solicítenme, solicítenme. Slow, solicitud. Y ya está, ¿no? ¿Rudolf ya había pasado o no? No lo sé. Gracias, Ricardo. Saludos, Iván, para Guadalajara, Jalisco. Bueno, ya le damos, ¿no? Creo que sí ya había... Creo que ya... que él no había pasado, ¿verdad? Confirmen, confirmen. ¿No está Rodolf? Es que me suena que ya está. En este canal se odia Itachi, sí. Se odia Itachi-sensei. Bueno, no estoy segura. ¿Qué dice mi Dieguito Cruz? Nunca me pierdo ningún directo tuyo. ¡Ya sé, mi Dieguito! Siempre estás aquí. Te quiero un montonal. Ah, no, él sí ya había pasado. Él sí ya había pasado. Está. Va. Vámonos, vámonos. Sí, ya había pasado. Se salió. Qué buena onda, qué buena onda. You were the jump leader. Good luck. Manuel Salvador. ¡Ay, sí les dije, amigos, que fui!
Hoy salí con mi mejor amiga a comer. Hoy fui un ratito. Fue poquito tiempo, pero no manches, nos pusimos al corriente de nuestras vidas. Ella era mi mejor amiga de la secundaria. De la secundaria y este... ¿cómo se llama? Y es así como la única así super mejor amiga que había tenido. Porque después en la preparatoria pues ya ahí no habían muchas niñas. Y nunca tuve una amistad así. Pero sí, fue bien bonito, fue bien bonito. Nos pusimos al corriente de todas nuestras vidas, de lo que ha pasado. Saludos, Leonardo. Arma, hazme el favor. Que arriba se iba. ¿Había alguien ahí? Ya veo cosas, amigos. Ya somos alucines. Buena, buena. ¿Qué traes para mí? Una M13. Va. Acepto. Acepto. Ay. ¿Qué hay? Munición. Una Ritecna. A ver, potenciado, potenciado. No, reanimaciones. Ni modos. ¿Por qué no se me puso mi camuflaje mítico? What the fuck? ¿Por qué no se puso? Let me eliminate that. ¿Cuál es? Está potente, está potente. Ay, no me he curado, ¿verdad? Vamos a curarnos. Vamos a hacernos la curación. ¿Qué dice mi alma? No, hombre, alma. TQM. TQM very much. Nos vemos tomorrowland. Mira, Tominguirris. De acción. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, arda, buena. ¿Qué dice Alejandro? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Yo me llamo Titi Girl. Es mi nombre real. ¿Dónde está? Creo que se oye otro, ¿no? Gualdo Ayala, gracias. Gracias, Alacias, por ese bonito follow. Vato, ¿dónde estás? Se subió. Ay, su número se rompió. Yo no sé si es el mismo. ¡Recarga, recarga! ¿Qué es esto? Ah, no sé qué es eso. ¿Dónde está la people? Vamos a por ellos, vamos a por ellos, ya. No, los encuentro, no los encuentro.
hacer aquí llega otro tiburón. Tan 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 tan. ¿Luego a dónde? ¡Es que no hay nadie! A ver, vámonos a subir al trineo. Diga, al telésforo. No, se fue. Se fue mi transporte. ¿Cómo llegaré al otro lado? Ya no tengo transporte. Ven. Ven a mí. Son 5 pesos. Pagado mis 5 pesos. Porque el horrible gobierno no nos da transporte público gratuito. Se rifó con 10 estrellotas. ¡Qué probable de que haya estupefacta! ¡Muchas gracias, Danielito! Y vamos, ahí vamos. A ver. Vamos a por ello. Qué buena. The airdrop is coming. A ver qué hay por aquí. Circle collapse imminent. Get to safety. Nos curamos, nos curamos. Por camperillos. Ustedes no saben, pero mi especialidad son los camperillos. Y aunque sea en Battle Royale, también. También. Trap deployed. Oh, se murió. Se autosuicidó el vato. The airdrop is coming.
Dije, mi puto Samira. The airdrop is coming. The airdrop is coming. Ay, ya te vi, paps. ¿Qué me deja subir? Trap deployed. The airdrop has been delivered. No, de aquí no se puede subir. A ver, por aquí. Y si saltamos... Ah, traigo el de Velociraptor. Velociraptor, Velociraptor. ¿Dónde, paps? Va a salir de ahí, va a salir de ahí. Luis Ángel González Torres, el hola, ¿qué tal? Saludos. ¡Buena! ¡Gigi Songa! ¡Saludos, Luis Ángel! ¡Saludotes, saludotes! Gracias, gracias por esas 15. Por eso necesito corazonzote. Dice Cristian, ya llegó tu tiburón. Gracias, Sir Sam. Dice, no sacaste arma. Ah, es que se me olvida sacar arma. Igual mis configuraciones, no sé qué son. No sé si están chidas o no. Son de hace muchas temporadas atrás. Muy buena, muy buena. Y son Carlitos. Derlis. Dice, me salió un anuncio de Pokémon. De Pokémon. Yo nunca he visto Pokémon. A ver. Muy buena, Slowcito. Muy buena, Miguel. Ah, muy buena, Mitakami. Los siguientes que quieran entrar, ya saben, soliciten. Soliciten, soliciten. Cristian. ¡Hombre, Cristiancito! ¡Muchas gracias! Corazoncito, corazonzote, Cristian. Gracias, gracias. Thank you very much, Eric. Saludos, Eric. GG, Carlos. GG, GG, Songa. Gracias, Ivancito. A ver, Zoe. ¿Quién más quiere solicitar? A Santiago. Ya. Va. No, pero Miguel ya pasó. Miguel ya pasó. ¿Quién le inició? No, espérense, amigos. Sálganse, porque el Miguelito ya había pasado. El Miguelito ya había pasado, sálganse, sálganse. Para que juegue alguien más. ¿Pero quién tenía la sala? Ah, es que le acepté entrar con él, ¿no? Sí, no, yo no tenía la sala. A ver, miren, está mi Carlitos, a ver si entra. Con 99 estrellotas. A ver si sale el slow. Slow. Ah, mira, sí entró, sí entró. Va, NK. Hola, Dieguito. Diego tirado. ¿Por qué estás tirado? Luis González se rifó con 30 estrellotas. Palo de corazón, cara enamorada. Palo de corazón. Gracias, Derlis. Corazoncito, corazonzote. Saludotes, Christian. A ver, ¿quién más? ¿Quién más solicita? Uno más. Uno más que se anime. Ahí está, Santiago, ya. Ahora sí, ahora sí. Dice ese Miguelín. No pasa nada. No pasa nada. Void Walker activated. No me ves, me ves, no me ves, me ves, no me ves, me ves, no me ves. ¿Qué dice? Joa, estoy media mensa y no sé. ¿Qué cosa no sabes, Joa? Saludos, Cristian. Diego, dice bien saludarte. ¿Pero por qué tirado? ¿Por qué tirado y no levantado? Aquí hay puros guerreros de la vida. ¡Saludos, Marco! Marco Romero, un besote enorme.
más agüita. Para... Saludos, Rivas. Luis Venegas, saludos para Nicaragua. Dani May, saludos para Arizona. Engaging. Por andar de chistosita. Por andar con mis chistosadas. Dieguito, F. Bye, 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 bye. Ay, 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 ay. Ya te vi, paps. No. No. Ten piedad, por favor. Se prende el micro en todo, que ahí toxiquean bastante. ¿A poco sí? A ver, ahorita lo prendemos. 13 segundos. 3 seconds. Saludos, López, López. Lopecito de mi alma, Lopecito de mi corazón. Yo te doy un zapecito. ¿Aceptarías mi corazón? A ver. Vamos a caer en un lugar bien. Bien tonto. Your teammate has been killed. Eduard Ruiz. Gracias, Eduard. No. Dice Gaciel, ¿cómo haces para deslizarte más rápido? Pues no sé. Solo me deslizo. Dice, cuando estés en el lobby, vete al armamento y vas a las armas y las equipas para que te salgan tus camos. Pueden cambiar el skin que no sea el bate. Ah, el bate no es muy bueno. Diosito santo, ay nanita, 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 cúrate por favor, cúrate por favor, cúrate por favor, ay no manches, aquí hay otro, aquí hay otro, cúrate, 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 prrr, cúrate, no, para nada, no manches, nah, vato, valgo puro queso. ¡Qué rica es la miel! Mi sueño es algún día ver un panal de abejas y agarrar un pedacito, no sé cómo se les llame, y agarrar la miel de ahí directamente. Pero así de que me lo encuentre en la mera naturaleza. Ayuda, ayuda, Slow, espérate, Slow, no, no, Slow, Slow, López, Slow, quítate de aquí, Slow, espérate. No, te van a rushear, Slow. No lo haga, compa. No, Slow, nos han derribado. Ya no tengo más que una más para sobrevivir. A ver, ya, me tengo que concentrar. Si no, vale, vamos a valer queso. Es mi última oportunidad de vivir la vida. Vamos a tardarnos en caer, ¿no? Oh, oh, oh.
voy a los techos. En las alturas nadie me hace daño. Está todo looteado. Escopeta básica, muy bien. A mí me gustan las cosas básicas. Porque yo soy muy básica. Güey, no. La vida. Rechazo total, amigos. Rechazo total. Díganle no al COD Mobile con estas actitudes. No puede ser posible. No puede ser posible. ¡Ah! Llámame de la pipí. Mátalo. ¡No! Nos cayó la ley. ¡Ay! ¡Quedamos en quinto lugar! ¡No manches! Quedamos en quinto lugar. Bueno. Bueno. ¡Ay, no manches! Ahora nada más me hice una baja. No más. Ahora sí valimos. Sí valimos quesito. ¡Ah! Me quitaron 7 puntos. Bueno. Vamos a darle like a nuestros compañeros de equipo que lo dieron todo. Lo dieron todo. Se la rifaron. Muy, muy buena. Dices que están haciendo stream sniper. Nah, no creo, Christine. No creo. Saludos, Christopher. ¿Dónde acabo esto? Dice, no fue la mejor partida. Ni modos. Así pasa cuando sucede. Era una señal del destino de que ya hasta ahí la dejáramos. Pero bueno. Mañana le vamos a seguir. ¡Ah! Mañana, acuérdense, aquí es el torneo. Mañana es el torneo de streamers del Aaron Gamer. Un torneo invitacional de streamers. Y vamos a estar jugando. Miren, ¿quiere? Déjenme ver cómo es. Es que no lo leí muy bien. Déjenme lo leo. Por aquí. Sala 1, van a ser 3 salas. La sala 1 va a ser jugar a las escondidas. Todos tendrán que esconderse y el único que podrá hacer bajas va a ser Aaron. Nadie podrá hacer daño excepto Aaron, solo se vale la habilidad de médico. Luego, sala 2. El último en pie no se vale ningún tipo de armas o granadas, solo se utilizarán las habilidades para poder hacer daño. ¿Habilidades? ¿Cuáles son las habilidades de gancho y eso? Pero... ¡Ay! Me rasqué y me puse toda roja. No manches. ¿Qué onda con mi piel? Luego, tercera sala. Por número de bajas. Ah, la tercera sí ya es de irte a lo tryhard. De bajas y así. Se acumularán puntos. Y bueno, aquí está el puntaje y todo. ¡Va a estar chido! ¡Va a estar divertido! Dice Guito, también deberías hacerlo tú con seguidores. Estaría súper bien, Guito. Estaría súper bien, ¿eh? Ya voy a estar jugando más Battle Royale y así. Ya ven que en la tercera hora del stream vamos a hacer como algo así diferente. No sé, de PvP o Battle Royale, lo que sea. Y sí le quiero jugar más al BR. Al BR. Y ya, podríamos hacer más cositas de torneos y así con el BR. Porque en multi las salas son muy chiquitas.
y como que son de mucho tiempo además, entonces no está muy dinámico que digamos. Entonces sí, yo digo que estaría padre, estaría cool. Cool, cooler, ah, no es cierto. Jacqueline dice ya la habilidad de los perritos. Ah, sí, cierto. Va, va, va. Va que va, dice yo, tips para comprarme iPhone. Pues yo me lo compré de que empecé a hacer los streams. De hecho, me lo compré por dos razones. Una, porque quería un celular que tuviera una cámara chida para grabar vlogs y cosas así, por si se llegaba a presentar la ocasión. Que lo único que he grabado ha sido, creo, un video para YouTube. Ah, un unboxing también hice. De eso y ya. Ajá, ya, pues más que nada para la calidad de las fotos. Y también por si llegaba a jugar en celular. Pues yo sé que en los iPhones corre bien el juego. Digo, no corre a la perfección. No es el mejor celular, pero corre muy bien. Y dije, por si llego a jugar en celular. Y pues sí, está chido, está chido. Yo todavía siento que me falta sacarle más provecho. Pero pues ahí poco a poco se va a ir utilizando. Dice, muestra tu fondo de pantalla. No es mi crush. No, porque si pongo a mi crush, todo el mundo se va a dar cuenta quién es mi crush. Así que no. Él es Taeyong, de BTS. Es uno de los BTS. Es mi favorito de BTS. Bueno, de BTS me gustan todos, la verdad. Pero está peleado entre el Taeyong. ¿Cómo se llama? El J-Hope. J-Hope y Jin son mis tres favoritos de BTS. Entre ellas tres todavía no me decido muy bien. Pero ellos son los que me dicen, dice José, se me cayó un ídolo. Amigos, el K-Pop es una genialidad. Yo era como ustedes, yo lo odiaba. Yo me burlaba de los que les gustaba eso. Pero les juro que es una genialidad, de verdad. Es una genialidad, véanlo, véanlo. Y todos se ven igual, así que chiste. Lo mismo yo decía, Salcedo, pero una vez que te metes a ese mundo, no ves nada de la misma forma. Tu mente se abre a otros niveles de nivelación. Creo que tu crush no es un peruano chilango de 55 años. No. Pero mi crush... Algún día sabrán quién será mi crush ultra secreto. Ya les prometí que a lo mejor en Año Nuevo se los confieso. Hasta en Año Nuevo se los llegaría a confesar. Pero mientras, nunca lo sabrán. Nunca, nunca lo sabrán. Es que hasta me da pena, amigos. Me da pena porque sí. Sí me estoy obsesionando. Sí me estoy obsesionando así de... Pero no. La obsesión no es buena. Tengo que controlarlo. Pero bueno, amigos, ahora sí, me despido de ustedes. Les mando un besote enorme. Corazoncito, corazonzote, to the moon and back. Se me cuidan, por favor. Por lo que más quieran, por favor. Y nos estamos viendo el día de Tomorrowland. Tomorrowland, Tomorrowland. Nos vemos aquí en directito. Pues ahora sí, dice, ya la estamos perdiendo, dice el Salcedo. No, Salcedo, tranquilo. Tranquilo, ustedes no me pierden. Miren, mientras yo estoy aquí en mi casa, estoy ubicada. Porque si me perdiera, pues no estaría aquí. Estaría en algún lugar perdida. Pero estoy aquí, no estoy perdida. Estoy aquí, presente, sin estar ausente. ¿Qué es el tirado? ¡Gracias, tirado! Nos vemos, amigos. Pasen bonita noche. Citrali, descansa, Niki. Estuardo Rivera. Adiosito. Con 75 estrellas. Adiós, mi Mónica. Estuardo, gracias por esas 75. Corazoncito, corazonzote. Dice, deja eso si no. Entiendo que se les haga raro los BTS. Que digan, ay, no, esto, lo otro. A mí me pasó. Yo lo fui. Me arrepiento de eso, sí, mucho. Pero es que tienen que conocerlo para entender por qué son una genialidad. No lo podrán entender hasta que los conozcan. Por más que les diga esto, seguramente ustedes van a decir diciendo que son una caca el K-pop, los BTS, los coreanitos. No. No, amigos. Están equivocados. Algún día se darán cuenta de la genialidad que lo son.
Adiós, Frank. Bonita noche. Bye, Omar. Jesús, adiós. Leonardo Lomas se rifó con 75 estrellas. ¡Nombre, Leonardo! Gracias por esas estrellonas. Envías por primera vez. Corazoncito coreano, corazonzote. Ya nos vamos, Alejandro. Descansa, descansa. Adiós, Mónica. Chao, Omarcito. Daniela, no, ya nos vamos, Daniela. ¿Cómo que hola? Es adiós. Nos vemos mañana, Daniela. Mañana a las 6 en punto. Cristian, chao, chao. Bueno, 6 en punto, 6:15, depende. No, yo espero si estar a las 6. Ya se los prometí, eso ya, ya estoy cumpliendo. Ya, y así va a ser de ahora en adelante, ya. Ya no hay marcha atrás. Eres la representante de los BTS. En efecto, mi Carlitos, en efecto. Adiós, Alan, Yersan, Teban, Jesus. Ay, mi Carlitos, adiós. Luis Rodríguez, Goose Nice. Goose Nice, Goose Nice. Adiós, Pineda. Saludotes para Costa Rica. Oswaldo, adiosito, adiosito. Adiós, David. Te me cuidas. Juan Aque. Corazoncito, corazonzote de despedida. ¿Quieren ver si hay algún personaje interesante para darles hostazo? Adiós, Wilber. Alan, nos vemos. Sería un pellejito. Uy, de aquí a que aparece. Ay, oh, es que la... No manchen, amigos. Está bien bugueado el Facebook. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Good night, Salcedito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, no me aparece nada. No me aparece nada de los streams filipinos. Ni modos. Un besote para todos. Corazoncito, corazonzote. Y hasta la próxima. ¡Rututut!